Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este programa Entre Broma y Broma que transmitimos aquí desde Winland Casino. Ve nomás qué bonito público tenemos. Mira, ve, espérame. Mira, les agradezco mucho, pero yo sé que fue este inútil el que les hace. Gracias, gracias. Fíjate que hoy tenemos otro conductor, pero el señor está como staff. Para que la gente que lo extraña diga, ¿dónde está Kevin? Está como staff porque es multifacético, es muy versátil y chinga mucho. Entonces lo pusimos a aquel lado, pero yo le agradezco tanto a mi amigo Kevin que siempre está pendiente del programa, es parte de la oficina, es parte del proyecto, un parte importante. Y quiero platicarles que acabo de llegar, hoy llegué, fui a dar un show a Playa del Carmen y regresé el día de hoy, estuve 3 días, porque pues ya que voy para allá, pues estuve 3 días y de plano, no se me nota lo quemado del sol porque no me quemé. Déjame les digo una cosa, no me gusta, o sea, toda la gente dice, está chingón la playa, pues sí está muy bonita, está toda madre, pero a mí no me gusta. Porque yo soy delicado, fíjate, pobre, jodido y delicado, me pongo en el sol y me ampollo, de por sí que parezco ampolla, entonces ya todo ampollado, me quemo, rojo, y luego la gente anda pues en traje de baño, ¿no? O sea, gente que de plano dices, ¿cómo se atreve, chinga, ese señor? ¿Qué huevos de ponerse traje de baño? Tiene más chichis que la esposa y así andan así en todos lados. Y señoras con la celulitis, atama, no, a mí no me gusta, entonces yo estuve encerradito, porque la verdad no me gusta. ¿Qué pendejo? Pero mira, la gente en la playa pues anda en paños menores, ¿sí? Todos sudados, quemados, rojos, oliendo entre sudor y copertone, o ¿cómo se llama la madre esa? Bloqueador. Y la verdad, no, yo me estuve donde me dieron la sombrita, porque te digo, pobre y delicado. Me salen ampollas, me estoy muy jodido. Tengo las patas blancas. No se las enseño porque me da pena. Las nalguillas blancas. Bueno, no tengo nalgas, pero lo que tengo blanco. Lo único de color es un moretón de una inyección que me puse yo mismo a lo pendejo y me dejó el moretón ahí. Pero de ahí el más todo mal. Pero qué bonito está Playa del Carmen. Felicidades a la gente que está en Playa del Carmen en Cancún. Qué padre está. Está de verdad como para que la gente que le gusta mucho el calor se vaya para allá. Yo la verdad no, güey, no. Lo bueno es que me metí al alberca y luego salía. Y luego me metí 15 minutos, estuve en la playa, 15 minutos. Y unos pinches niños, unos huercos me echaban agua así en la panza. Y luego me querían jalar adentro para meterme otra vez al mar, como que pensaron que no sé, alguna ballena que encalló ahí. Mucha pinche risa tú, cabrón. Ay, el delgado, cálmate. Y sí, un manatí, un lobo marino. Y luego unos niños andaban ahí jugando y me decían así. Y no, a mí no me hizo gracia, ni madre de gracia. Un pelícano me quería sacar un pescado de aquí de la papada, huevaba sacarme un pescado. Y le digo yo, este pinche pescado, le digo a mi vieja, este pinche pájaro, voy a matar a este pinche pájaro ya. Y mi vieja me dijo, sí, mátalo porque sean 2 pájaros muertos. Yo no sé cuál otro pájaro vio ella. Pero bueno, afortunadamente nomás hubo uno, el que ella vio, porque ya no maté al otro pájaro. La noche de hoy tenemos conductor de lujo. ¡No, hombre, mi Choco Pacotilla! Ven, el aplauso fuerte. ¡Muchas gracias! Aquí a mi hermano que lo vieron. ¡Muchas gracias! Con el grupo Pacotilla, es un excelente músico. ¡Muchas muy gracias! Muy creativo. ¡Muchas gracias! Y aparte toca la tuba muy bien. ¡La tuba! ¡Tú! Chingón. Se bien. Parece, pero yo soy el que le hace aquí. No, ¿para qué le dices, hombre? Soy yo. Maestro, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. ¿Cómo está la raza? No se escucha. ¿Cómo está la raza? Los que están hasta atrás. Muy bien. A ver, ahorita me dicen por atrás qué les gusta. No, o sea. No, a la gente que está atrás, ¿qué le gusta? Exactamente. Ah, okay. Oye, maestro. Mucha muchacha guapa en esta noche, siempre, ¿verdad? Las muchachas guapas, ¿dónde siempre están? Siempre vienen. Sí, muy, como que es un requisito del casino, ¿verdad? Sí. Como que en los hombres les valió madre ahí, ¿verdad? Pero las mujeres sí se pusieron bien exigentes, sí, de madre. Sí. Fíjate que aquí tienen, no les habíamos querido decir porque luego se asustan, pero hay un dispositivo, ajá, que cuando entran las muchachas, si están feas, empieza a pitar pip, pip, y se acerca el de seguridad y le dice, ¿tiene invitación usted? No, vengo al casino. Es un evento privado y no las dejan entrar. ¿Y no las dejan entrar? Tienen que estar guapas. Hoy se descompuso la chingadera. No. Aquí están pura mujer guapa. Sí, con los sí. Hombres sí no estamos tan exigentes porque, pues cabrón, sí. No entra ninguno. No pues estaría, si no estuviera cerrado ni este yo, pedo, ¿verdad? Sí, ni sí. Yo, ni tú, sí, ni sí. Ninguno de los que está aquí. Pero ¿qué prefieren? ¿Ser los guapos de la relación o que la mujer sea la guapa? Pues la mujer. Claro, ¿sí o no? Claro. ¿Sí o no?
O usted, a usted le gustaría, pero qué le... A ver, enfócame, por favor, joven. Ey, tú, cámaras, ey. Cámara, acá. Enfoca, por favor, aquí, por favor. Quiero... Di, ¿quién...? Que la señora quiere uno más guapo que este. ¿Dónde se lo encuentra, no, señora? No. ¿Dónde? Este pelado es la envidia de George Clooney, la envidia de Brad Pitt, no, la envidia de Chayanne. Válgame la chinga, la envidia de Juan Gabriel también. Maestro, ay, no, esa estrategia de la señora para que nadie se lo quite, ¿quién se lo va a quitar? Sí, a ver, déjame ver. ¿Hay mujeres celosas la noche de hoy? Levante la mano, la mujer que es celosa. Celosa. Honestamente. La verdad, la verdad. ¿Tú eres celosa con... Bueno, hoy no traes pareja, pero ¿eres celosa con tu pareja? ¿No eres? No. No. ¿Tú eres celosa con tu pareja? No. Sí. ¿Quién es tu pareja? ¿El señor? No, es tu pareja. No. Ah. Entonces, te vale madre él, ¿verdad? Pues sí. Si no es tu pareja, pues claro, ching. Ellas dos sí han de ser bien tóxicas porque están solas. Ah, sí. No, sí, no seas... Sí. No, no. Están solas porque vinieron a jugar y luego vienen al programa, ¿verdad? Pues y, están solas porque quieren. ¡Ay! Ah, perdón. Cálmate, güey. Perdón. ¿Cómo ves este hombre? ¿Qué? ¿Nos completamos qué, güey? Dos niñas, dos niños. Ah, ahí está. No, no creo que tengan tan malos gustos. La verdad, las mujeres no sean celosas. Miren, volteen a ver a sus parejas. Volteenlos a ver. Sin que yo voltee a ver a nadie. Volteen a ver a sus parejas. Estos andan peleados, Master. Estos andan peleados. No, no. Mira, mira, le agarran la papadita sí, así chingona. Ya cuando te agarran la papada, lo que sigue es acá una agarradilla. Pero... Volteen a ver a sus parejas, señoras. ¿Quién chingado cree usted que se lo va a quitar? Nadie, hombre. A usted porque le agarró en sus cinco minutos, mire, pero mire, de verdad. Mire este. Ay, ya beso y beso, hombre. Este vato se me hace que... No, hombre, ni Sague la de tener así. Sí, es correcto. No, o sea, la mirada. La pinta. Es correcto. Oye, tenemos hoy invitados de lujo, mi querido Pacotilla. Híjole, unos invitadazos y aparte alguien que admiramos mucho dentro de la comedia, ¿sí o no, maestro? Sí. Grandes músicos, chavos muy talentosos, jóvenes muy talentosos que ya son internacionalmente conocidos y yo quisiera que les diéramos un fuerte aplauso. ¿Ya están listos, producción? ¿Ya? Sí. Que les diéramos un fuerte aplauso para recibir a estos talentosos, los tres tristes tigres. ¡Fuerte el aplauso! El aplauso, bravo, que se oiga para estos muchachos. Buenas talentosísimos. Noches. Mi querido Pedrito. ¿Cómo estás, padrino? Mi hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, padrino? Hombre, qué honor que estén aquí los tres tristes tigres. Qué chula. No se den besos porque luego le siguen. Yo sé que en cuanto... No, beso de cinco no. No. Todo mundo conocemos a los tres tristes tigres, todo mundo sabemos de ese carisma que tienen, que ya ha traspasado fronteras, muchachos, ya andan en ustedes, en hijo de la chingada. Sí, qué muy chulada. muy poco, pero sí andamos de aquel lado. De hecho, próximamente vamos a estar contigo. El sábado tienen evento. Ahorita presumimos, sí, porque el sábado vamos a estar juntas todas. Junto con Teo González y Jorge Falcón. En la maleta, no puedo ir, Master, en la maleta. Sí. En un ladillo ahí. Sí, te sientas en esta y ya te vas en la maleta. No. En el Microsoft Theater el próximo sábado, los tres tristes tigres, Jorge Falcón en su gira de despedida, Teo González y un servidor. Los tres tristes tigres, Falcón, Teo González y yo... En la gira de despedida del señor Falcón. Así es. En Los Ángeles, California. Pero hoy aquí los tenemos en vivo y a todo color. El aplauso fuerte para estos musicazos. Gracias, talentosos. Qué honor. Yo siempre he tenido una duda, perdón, ahorita le voy a preguntar. ¿Cómo le haces para tocar el acordeón en un iPad, cabrón? Ah, pues prácticamente lo mismo, nomás. Pero el acordeón no tiene muchas teclas y el iPad, pues cuántas. Bueno, ahí sí me apoyo nomás con el audio, pero pues prácticamente nomás. Si tienen la práctica, mira. Con el puro sonido y la puntería, compadre. Ay, no, papá. ¿Soltero, casado? No, ya soy casado. ¿Y la puntería también está muy buena en todos puntería lados? Que tiene. Tres hijos. Vamos a tomar asiento, por favor. Y tomamos agua también. Y tomamos agua. Mándeme. ¿Perdón? Acaban de... ¿qué? Pidió mano en el domo, Karen. Compadre, me voy a volver a casar. Renovó ¿con la misma? ¿Cómo? ¿Con la misma mujer? Sí, compadre. ¿Y por qué esa cara, cabrón? No. Te está viendo ahorita, güey, no mames. No, es que, pues, mi amor, pues,
Tú me dijiste. Ay, me obligaste. No, no es cierto. Oye, qué chulada que una persona se case. ¿Y a los cuántos años renovación de votos? 10 años de casado. 10 años de casado. Ajá. Está, qué chulada. Y con la misma, Master, con la misma. Ni modo que se la quite, ¿verdad? Y con la misma mujer también. Ah, con la misma mujer, sí, cierto. Sí, sí, sí. ¿Con ella tienes los 3 hijos? Sí, 2 hijos. ¿Dos? Dos hijos. ¿El otro es fuera de matrimonio? Ah, cabrón. Es que entendí tres. No, yo la cagué. Ah, tú dijiste tres. Cristina ahí comentando a ti. Yo soy el que tengo tres. Ah, tú eres el que tiene tres. Ah, ok. ¿Y tú, compadre? No, yo estoy felizmente soltero y sin hijos. Mira, este muchacho, levántate, por favor, que te vean de pie. Por favor, amigo. Tenemos este modelo nuevo. Este modelo de agencia. Pasarela, Eric. Haz una pasarela. Por favor, camina por aquí, Eric. Hombre, por favor, Eric. Camina. Eso, chingo. No. Poco defectuoso. El muchacho este muchacho es conocido como de los tres tristes tigres, la bestia sexual del Nuevo León. Sí, y me consta. Sí, digo, él las deja desmayadas de placer. No, amigo, de aquí te van a salir. Se están equivocando, se están equivocando. Creo que ese es otro grupo, es ¿no? Otro. Es otro grupo. Oye, ¿cuántos años tienen juntos ya ustedes? 13, ¿no? 13, ¿cuántos? ¿Cuántos? 12. 13 tenemos. 5. Acabamos de cumplir 13 años en febrero. Empezamos en febrero del 2009. Para el 2022 a ver, se baja el... Hombre, chingas. Qué bueno que se dedican a la música porque malos para hacer cuentas. 13 años, gracias a Dios, ya. Ustedes juntos. Tenían un show que interrumpieron con la pandemia. Ah, sí. Pues todo el mundo, ¿no? Todos sí. Estábamos de gira con el show, se llamaba No es concierto. Y pues obviamente a mediación. Se subió a la mitad, ¿no? Por eso, o sea, se subió casi completo. No. Sí, no. El show sí se subió completo a internet. Lo subimos ya lo subimos hace poquito, pero porque ya no quisimos continuar con esa gira. Lo que pasa es que me acuerdo que ese show hace dos... ¿Cuándo empezamos? 2019, ¿no? Sí. 19. Ese show lo andábamos presentando por varias partes. Se llamaba No es concierto. Porque resulta que tenemos el detallito, teníamos, ya no mucho, ¿verdad? Teníamos el detallito de que mucha gente nos veía en los videos de YouTube cantando rolas y se imaginaban, estos güeyes nomás son músicos y cuando se presentan en vivo hacen un concierto. Entonces no se daban cuenta que no era un concierto, sino un show de comedia. Hicimos un show específicamente para explicarle a la gente que no era un concierto. O sea, les pedían rolas. No eso, sino que eso se imaginaban. Cuando nos iban a ir a ver en vivo, se imaginaban de que, seguro es un concierto, ¿no? No, y aparte vestidos con así elegante, con moño, con traje negro, con smoking, pues la gente puede pensar que es un trío tipo Los Panchos o tipo de ese tipo de música. Entonces ya hicimos el show para explicarlo perfectamente y nos gustó mucho porque de esa manera ya le decíamos a la gente con manzanas cómo está el pedo de la diferencia entre un show de comedia y un concierto, güey. Y habrá gente pendeja que sigue pensando que son... O sea, ya con la explicación, como quieras. No, espérame. Cuando terminábamos el show, todavía preguntábamos, güey. Al final del show, si lo pueden ver, ya lo subimos completo a YouTube. Al final decimos, ¿sí se entendió que no es un concierto? Y había uno que otro que decía... No. Unos decían que sí, otros que no, güey. Y al final, la gente todavía, otra. Chinga, madre. Y yo les digo, ¿saben qué? La están cagando bien gacho. Justo eso de otra, se grita en los conciertos. O sea, yo no me imagino en un show de Rogelio Ramos que la gente, ¿otra qué, güey? O sea, otra rutina o qué pedo. No gritan. No gritan otra vez. Eso. Ya estuvo, fue mucho. Otra persona. Llévense, que vengan los del asilo por el viejito, ya, así gritan. Si no se sabe salir del museo, ¿para qué chingados? Si no se sabe regresar, ¿para qué se sale? Así gritan. Gente muy gacha conmigo, güey. Pero tuvimos que como que decírselo a la gente con manzanas, porque era algo importante para nosotros y ese show nos gustó mucho. Ahorita ya cambiamos, ya estamos haciendo... Pero a ver, en la pandemia ustedes subieron videos cómicos, de canciones cómicas, algunas hasta de albures, que tuvieron millones de vistas. Y todavía sí la gente pensaba, eso lo suben en redes, pero van a cantar contigo y sin ti, de Página Blanca y la chingada. Bueno, así tan pendejo. No tanto. No, se imaginaban que era un concierto como de rolas chuscas, ¿me explico? Pero el formato de nuestro show siempre ha sido canción,
un monólogo, canción, stand-up, chiste, o sea, rutinas entre nosotros, pero las canciones vienen siendo como parte complementaria. Sí, 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 es una herramienta de todo, sí, claro. Sí. Que por cierto, estaremos próximamente presentando, estamos haciendo nuestra gira del nuevo show que se llama Risa de Cuerpo Presente. Por si lo ven publicado en su ciudad, échese la vuelta. Que eso ahorita les platicamos. Yo ya lo vi, el de Risa de Cuerpo Presente, y es un showzazo, de veras. Cuando vengan, Risa de Cuerpo Presente. Como si fuera misa de cuerpo presente. Se nos ocurrió, nos aventamos a esta onda, dijimos, a ver cómo nos va. Hicimos una parodia de la misa, güey. La verdad, al principio teníamos mucho miedo de que... ¿Quién va a misa aquí? Que no se nos vaya a ofender. Teníamos mucho miedo de que se van a ofender, güey. ¿Qué nos van a decir? Yo tengo muchos amigos, algunos amigos que son sacerdotes y la chingada. Y los al primer show invitaste a un amigo que es sacerdote. Y después fue al show, se terminó el show y Pedro le mandó un mensaje. Oye, pues necesito tu opinión, ¿qué opinas de este show? ¿Cruzó la raya o no? Ya lo bloqueó. Lo bloqueó. No, ya no me contestó, güey. No, mames. No. Padre, no mames, pa. ¿Cómo se llama el padre? No sea mamón, padre, pues es un chiste, padre. ¿Qué pueden haber dicho los muchachos que no escuche usted en las confesiones? No mames, padre. Ay, tire paro, hombre. No, pero fuera de broma, yo sí estaba preocupado. Porque obviamente tengo familiares que son muy persignados y también parte de la gente que sigue a los Tres Tristes Tigres es gente de cierta edad hacia arriba. Y sí, nosotros pensamos, ¿qué tan persignados serán, verdad? Pero no, resulta que no, que la gente lo ha tomado muy bien. A pesar de que literalmente, como lo acabo de decir, no quiero spoilearlo el show, pero es una parodia de una misa. Trae el salmo y todo el pedo. El que sí podemos spoilear a lo mejor es el que sí ya subimos, el que es... ¿cómo se llama? El de No Es Concierto. Oye, que por cierto, ese sí lo rescatamos, porque ese no lo grabamos profesionalmente como los shows anteriores. Este show que subimos lo rescatamos por alguna grabación de casualidad que tuvimos. Incluso tuvimos que ayudarle a la grabación porque se grabó con el audio de la cámara y tú sabes que el audio de la cámara no ayuda mucho. No, pues no ayuda nada, güey. No ayuda nada. Oye, pero hay que decirle a la gente dónde puede ver ese show de No Es Concierto. Para que sepan, ¿verdad? Los que traigan datos, ¿verdad? Ese show está en YouTube completo y sí, como dijo... Oye, es que mucha gente comentaba, en ese video lo subimos hace 2 meses, ajá, y la gente, oye, está bien padre, pero lástima que hicieron playback. Ah. Oye, lástima que este show no cantaron. Sí, pero claro, la gente se quedó con eso por lo que dijo Chuy, porque tuvimos que ayudar con un audio extra. Porque hicimos doblaje para que se entendiera. Porque si no, no se iba a entender nada. Para que lo pudieran apreciar, para poder subir algo y darles. Y la gente se dio cuenta que hicieron que estaba. Sí. Una que otra persona comentaron. Pero cabrón, miren, aprovechar que hay público aquí. Vamos a dirigirnos a ellos porque nunca lo podemos hacer que subimos videos. Exacto, muchachos. Yo no sé por qué la gente. Como que la gente, específicamente la que comenta en los videos, como que no leen el pie del video que están viendo, güey. No leen. O sea, porque nosotros pusimos en el video, oigan, fíjense que en esta ocasión tuvimos que hacer un doblaje porque hubo un pedo con el audio. Explicamos con madre. Primer comentario, ¿por qué doblaron? No se ve chido, chingada. No, pero están bien cabrones. O sea, yo, por ejemplo, subo el flyer de que hoy con Rogelio Ramos a las 9... Y luego, ¿a qué horas? Así, güey. Sí. Es como las señoras que venden blusas y todo. Blusa verde, ¿de qué color tienes? Oh, que la chingada. No, güey, está increíble. Yo he pensado que la raza que comenta lo hacen para madrear, güey. Por neta. ¿Tú crees que sean así, hombre? Acabo de poner, te lo juro, acabo de poner el flyer en una de mis historias donde viene la lista de las fechas de Risa de Cuerpo Presente. Viene Monterrey, obviamente, que es el 12 de noviembre. Neta, ¿Monterrey cuándo? ¿Cuándo en Monterrey? Por Dios. Sí, además, les voy a enseñar el pinche mensaje. No, Pedro. Yo pensé que te ibas a enseñar algo más. Es que te hiciste así, dije, no, ahorita no. No, güey, es que no sé por qué la gente hace eso, pero de verdad. Sí, sí, pero con todos, ¿eh? Con todos. Con todos. ¿A qué hora va a ser? ¿Cuánto va? Ahí está todo, chingado. Ahí está todo. No, no les gusta leer, güey. Pues bueno, y no te cuesta nada volverles a contestar. Mira, no sé si... no te diste cuenta, pero arriba dice todo. Pero como a lo mejor te da mucha hueva, te lo contesto otra vez. Por eso nosotros en el show de No Es Concierto, había una parte en la que decíamos, como el público, le tenemos que decir las cosas específicamente, como se ponen también un poco exigentes, decidimos hacer
reglas para el público, güey. Antes de empezar el show, dábamos reglas para el público. A ver, ¿por qué no, haces algo de eso ahorita? O sea, ¿puede o no? Por ejemplo, así como en el avión se dan reglas para, pues, para que pueda ser un buen pasajero, se dan las reglas. Nosotros empezando el show también decíamos. Pero párate, compadre, para que te vean. Sí, sí, a ver. A ver, ¿cómo? Ustedes, por favor. Ustedes apoyamos. Ustedes dos. Y yo les digo cuáles son las reglas. A ver, pongan atención. Pongan atención. Pongan atención para que no se mazapendejen. Ahí va. Por ejemplo, sería así. Al público. Al público. Buenas noches. Este es el show de los tres tristes tigres. Good evening. This is the Three Sad Tigers Show. A continuación se les darán las siguientes recomendaciones para que disfrute de manera correcta el espectáculo. Then we ¿cómo viene ese? No, mejor en el puro en español. En español, si quieres. Usted se encuentra en el casino Windland. Las salidas de emergencia se encuentran a los costados. En caso de alguna contingencia, favor de dejar salir primero a los tres tristes tigres, posteriormente ya pueden salir ustedes. Los baños se encuentran al fondo a la derecha y en el interior se encuentra una señora que le proporcionará pedacitos de papel higiénico por la módica cantidad de 5 varos o hay lo que sea su voluntad. Háganos el favor de poner el celular en vibrador o en modo show. Evite responder mensajes o ver memes durante el espectáculo. Si se le pregunta algo, conteste. Si no es así, no interactúe, pues eso es sumamente cagante para el comediante. Si durante el show escucha algo que le resulte ofensivo, usted puede abandonar el recinto. Trataremos de seguir con el show aún sin su presencia. Gracias, gracias por reír. Con los tres tristes tigres. ¡Eso! ¡Oh, qué chulada! ¡Qué chulada! Oye, escríbelo, Pedro, para que nos lo prestes a todos los comediantes. Oye, oye, y faltó un pedacillo, ¿no? De que háganos el favor de no grabar, ¿ok? Háganos el favor de... Este es un show de no grabar. Evítenos la pena de agarrarles el celular y aventarlo a la chingada. Algo así de ese. No me acuerdo, pero eso lo explicábamos y la gente... ¡Ah, con madre! ¿Por qué te digo esto de que... Si se le pregunta algo, interactúe. Si no, no, por favor, no. ¿Por qué? Porque hay gente, güey, que cree que porque ya entró al show puede decir algo así a mediación, güey. Sí, sí estamos entendiendo, ¿verdad? Que no les gusta a los señores ese pedo. No, no, no. Es que está bien. Está o sea, ustedes bien. Vayan a ver el show nada más. Sí, no, sí, sí. Tampoco es que, es de a huevo participar. Tampoco diga nada, ¿eh? Porque se cagan los señores. No, a verme. Es que está... No es de a huevo participar. Está bien padre cuando el comediante quiere interactuar y dice, caballero, y ahí se entiende que quieres interactuar, ¿no? Pero No, ¿eh? A medio chiste hay raza que habla, güey. Sí. Oye... Eso que hacen ustedes en ese show. Así, por ejemplo. Polo. No. Pero es mi programa, cabrón. Se me dice que el que te va a decir a la chingada es tú. Tienes razón. Polo hacía algo, no más que mucho más grosero, porque él decía, buenas noches, vamos a empezar el show, vamos a hablar de pito, de nalgas, de chichis, el que no quiera oír eso, y voltea a ver su reloj, pues bueno, es muy buena hora para que se vaya a la chingada. Así decía él. Sí. Que la gente se lo aceptaba porque era él, porque ¿no? Es Polo Polo. Sí, claro. A mí me tocó una vez, hay un video en YouTube de Polo Polo, donde el maestro. Maestro Polo Polo. Sí, sí. Tu amigo Polo, tu amigo Leopoldo. Mi compadre Polo, güey. Mi compadre. Polillo. Como que alguien le estaba molestando. Ya siempre pasa que en algún show alguien está molestando al comediante. Pues y eso yo siempre ponía... Hay gente que da ejemplos gachos. Ahorita a lo mejor tú te sabes alguno acá más madreador. Pero yo siempre he pensado que eso es como si fueras a bolearte los zapatos... Y cuando estés con el pie en los banquitos, empieza a mover los pies. Así. Y el bolero, pues no puede hacer bien su chamba, ¿no? Entonces al final terminas y, güey, no me los dejaste bien. Pues no muevas los pies, güey. Entonces lo mismo, ¿no? Acá. Es que no me gustó el show. Pues es que el público a lo mejor no guardó silencio, la chinga. Esto es como terapia para Pedro, ¿eh? Espérame. Sí, ya estamos. Sí, ya se está desahogando. Si a usted no les gusta el show, apoyamos. Es por su culpa, cabrón. O sea, no. ¿Algún psicólogo por aquí que le ayude al señor? Psicólogo. Te lo juro, te voy a decir una cosa. Ahí está. Fuera de broma. ¿Y nos pasa sus datos, por favor? Porque tenemos aquí un cliente. Oye, es un potencial. Oye, espérame. Es un potencial. Compadre, eso que acaba de decir Choco, yo lo utilizaba como una herramienta cuando alguien me interrumpía en el show. Que ya me interrumpió. Ah, amiga... Ahorita te atiendo, permíteme un segundo. Y la otra vez la misma persona molestando. Y me acuerdo que alguna vez le llegué a decir de que, oye,
fíjate que yo te quiero recomendar una cosa. Ármate un show de comedia tú, para que tú hagas show. Porque yo fui con el psicólogo, me gustaba mucho hablar, me dijo, ármate un show de comedia, ¿no? Ajá. Entonces era como una especie de madreada, que por cierto yo vi que Polo Polo hacía eso, güey. O sea, Polo Polo, si alguien lo madrea, para el show y le habla el vato y le empieza a decir... O sea, yo no podría, no sé, para eso se necesita como que tener ahí tablitas, ¿no? Yo no... No, no, él sé. Es muy tímido, ya ves. No, que amiga, si ocupamos tus datos, si ocupamos tus datos, si está bien empinado no, este. No, yo no puedo, ¿no? Sí. No. Oye, déjame hacer una mención porque yo quiero que ustedes también me ayuden. Mira, psicólogos. En Winland Casino, este viernes 5 de agosto, ven a reír y a disfrutar de una deliciosa tabla botanera para dos personas. Fíjate bien, $350 para dos personas. Incluye alitas, dedos de queso, boneless, papas fritas y dos cervezas de barril. Y ahí va lo más chingón. Ese día está Arturo Manso de show. Ah, hombre, no, chinga. Hombre. De verdad, un showzazo. Arturo Manso es un cuate de comedia fina. Es un muy buen comediante de la nueva onda de comediantes de regios. De los mejores de nuevo. Véanlo, no se lo pueden perder, ¿sí o no? No, buenísimo. De los buenísimo. Mejores. Qué bárbaro. No seas gacho. No, hizo gira compare, con ellos. Arturo Manso andaba de gira con nosotros. Ajá. De verdad, sí, o sea, sí, lo sí. Conocemos muy bien. Porque antes pertenecíamos a la misma oficina incluso. Sí, claro. Y anduvo un buen tiempo ahí de rol con nosotros. Lo queremos mucho. Es un y aparte, buen comediante. Lo admiramos mucho porque tiene una manera de hacer comedia muy chida, ya que le mete mucha actuación. Este güey es muy como, sana. Como es actor. Aparte es actor. Es actor de teatro. Por eso ese güey está muy cabrón. Pedro es tan fan que hasta lo imita como baila. Ahorita que nos enseñe. Ahorita que nos enseñe cómo baila. Sí, sí. Pedro es buenísimo para bailar. Yo soy bueno. Bachata, sobre todo. Soy bueno para imitar comediantes, seguro. ¿Ah, sí? No, porque aquí en el Unicornio había muchos buenos para imitar. No comediantes, nomás rutinas. Estamos en Garzazada Esquina con Alfonso Reyes, aquí Winland Casino. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook, Winland Casino Monterrey, Instagram, Winland MTY. Te esperamos. Ya saben que aquí vienen el buffet, se divierten, ver a los invitados y sobre todo ese día está Arturo Manso por $350 por pareja, incluye cena, chévere y el show. ¿Dónde exactamente es? ¿Aquí en este lugar se presenta Manso o dónde mero se pone? No, creo que el show es allá. ¿Es de aquel lado? Voy a venir. Ya está. Sí. Ah, pero ¿a qué comediante se imita Pedro que nos diga? Ah, no te creas, güey. A José Luis Agar. Imitas a José Luis Agar. Claro que no. O sea, digo cosas así que... Así de pinchurriento. No, o sea, digo cosas que dice José Luis Agar porque como tenemos muchos años de conocerlo, sí, pues hay partes del show de él que ya me sé, ¿me explico? ¡Que le haga! Ponte los lentes, a ver. Ponte los lentes, ya le como Pedro José Luis Agar. Pedro Agar. Así, ahí va, José Luis Agar. Vamos a hablar de parejas esta noche. No, de verdad no. Sí. Dale, güey. Es que me acuerdo mucho que siempre le decía yo, de hecho se lo he dicho a él, que ay, cabrón. Que no, o sea, son de para hacer popó, del 2. Son del 2 para leer, güey, son para leer. Yo de lejos no me los pongo, para las letras chiquitas, más chiquitas que esta, güey. Estos güeyes se la curan de que digo... Una cosa que dice José Luis Agar, que por cierto le dijeron en su programa, qué vergüenza, güey, qué pinche vergüenza. Yo les digo chistes que dice José Luis Agar, pero acá en cuadro chico, güey. En el show obviamente no lo hago. Mira. Pero a ver, ¿qué diré de...? El de Conti. Esa rutinita. Ah, ok. ¿Qué tiene, que cuando güey? se enoja la esposa, eso me encanta a mí, güey. Cuando se enoja la esposa, cuando se enoja de novios, es bien diferente a enojarse de esposa, ¿va? Ajá. Que de novios le dice... Ay, no, hombre, no. ¿Qué tienes, mi amor? No se vale. Súper enojada que estoy. Y que le pregunta, ¿con quién? ¿Con quién estás enojada? Que le contesta, ¡contigo, diablillo! así es. No me sale, pero... No, Sagar es un maestro, güey. Ese güey me cago de la risa. Digo, perdón, no le quiero sacar tanto brillo a José Luis Sagar. Ah, sí, pero, sí. Pero no le quiero sacar tanto brillo, pero le digo a Sagar que ese güey, cuando nos saluda, llega a saludarnos. ¿Qué onda, compadre? Desde ahí ya me reí, güey. Porque parece que nos está madreando.
¿qué onda, compadre? ¿Cómo andas? Y oye, pero ¿por qué lo invitas joteando a Sagar, güey? Es que Sagar así habla normal, pero aunque ¿Por qué lo imitas siempre joteando? Porque Sagar así habla aunque no esté joteando. ¿Será que es así? No, pero él mismo dice que él así habla. O sea, él mismo te lo dice. No, yo así hablo, güey. Así. Y así la piernita así, cruzada también. Así. Así. Y el cigarro acá no, compadre. Y tocándose no, las tecas. No, pero de verdad, José Luis le gusta mucho hacerle así. O sea, él es profesional en pero, eso. Ah, cabrón. ¿Es profesional en qué? O sea, en hacer ese tipo de actuaciones. Ay, cabrón. Pero o sea, por ejemplo, ¿no? De fábrica ya viene. Le gusta de mucho. Es buenísimo. Son muy buenos para imitar, pero también para robar canciones. Nos robaron una canción a nosotros, aquí Master. A Pacotilla nos robaron. A Pacotilla nos robaron una canción. Choco. Y siendo que son los tres testigos. Choco. Te conviene hablar más. Les hicimos paro, Choco. Ladrón que roba ladrón. Ese güey se pirateó una canción de Los Dos Carnales. Y la hizo parodia. Oh. Ya nomás nosotros la agarramos del canal de Pacotilla, nos la chingamos. Y con nosotros tuvo más views que con Pacotilla. Ah. O sea. ¿Cuál bravo, señora? ¿Cuál bravo? ¿Cuál bravo, señora? Güey, le hicimos un paro a la canción. Te voy a decir una cosa. Sí, es bien cruel eso, porque es verdad lo que dice Choco. O sea, los de Choco hicieron una parodia de Los Dos Carnales. Sí. La subieron hace un chingo, como hace un año, no sé cuándo. Y hace 2-3 meses la subimos nosotros. Y tuvo más views con nosotros. Y tengo una cosa, hasta nos contestaron Los Dos Carnales. ¿Qué onda con madre? Qué bueno, nunca la había escuchado. Queremos hacer colaboraciones. Pero es porque estaban échensela. Ocupados ese día, güey. ¿Cuándo la subimos? ¿Ahorita esa canción? Si te sabe la letra, ¿te sabe la letra, Chico? Se me hace que sí, a lo mejor sí. Entonces que oye, sí, la vas a ver en el teléfono, digo, por favor. Es que no me acuerdo. Que, por cierto, esa rola, güey, generó mucha controversia en las redes sociales. Sí. ¿Por qué? Porque habla de la raza que ya están grandecitos y aún viven en casa de su mamá, güey. A la madre, no queremos salpicar a nadie aquí, algún cuarentón. Si conocen algún caso de esos, no, búsquenla. Hombre. ¿Cómo se llama la rola, Choco? Se llama Gente Encajosa. Búsquela con Pacotilla, mejor, está más chingona. Sí. Sí, Pacotilla, nambe, se oye con madre. Búsquela con Los Tres Tristes Tigres, se me hace que... ¿Sí la tienes ahí? ¿En qué tono está, Choco, nomás recuérdame? En si bemol. Si bemol. ¿Tienes ahí? Déjame, le doy una afinadita rápido. Sí, de preferencia, chingada madre. Por todos los músicos a la hora de la serenata, a la hora de tocar, afinan. Sí. ¿Por qué no afinan antes? No, es que les vale madre. Yo, de verdad, te digo una cosa. Pacotilla siempre viene afinado. Maestro, ¿cuándo le fallamos nosotros nunca, cuando la llegamos? ¿La tuba qué tal, la tuba? En la tuba, yo le hago. Mira, mis compañeros no me dejarán mentir. Esto nunca me pasa a mí, es la primera vez. No, bueno, Pedro, por favor. Pero esa canción, síganlo, por favor, en las redes sociales. De Pacotilla y también de Los Tres Tristes Tigres. Pacotilla MX en todas las redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, Tinder. Y próximamente Tinder. Para ustedes, chicas. Ajá, OnlyFans de Pacotilla también. ¿Estás seguro que está en ese tono, Choco? No quiero hacer vergüenzas sí, aquí. Güey. Tóquela en sol. En la mayor. ¿Tú qué sabes de tristeza si nunca has pagado renta? Tienes más de 30 años y aún vives con tu jefa. Chingue su ellos, madre, se me cayó la ellos vez. No te dicen nada, pero no seas sinvergüenza. Tú no pagas ni un recibo y si te chingas la despensa. Gracias. ¿Cómo me caga esa gente confianzuda y encajosa? Ya están grandes, no la chinguen, a ver si agarran la onda. Es fecha que su mamá les lava y les plancha la ropa. Que les salgan a la chinga y vean cómo está la cosa. ¿Les hablan? Me voy a meter en broncas con algunos de la cuadra. Saludos, compadre Carlos. Les está quedando el zanco y eso no les gusta nada. Pónganse a pensar tantito, sus papás ya son mayores. Ya ni chingan, ahí están nomás dando preocupaciones.
Hasta se chingan el dinero que les dan de las pensiones. Kevin. No se hagan güeyes con la casa, ya sé que quieren quedarse. Esa gente tan gandalla, ojalá que reflexione. Kevin Show. Si acaso con eso en alguno, etiqueten los señores. ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Bárbaros! Etiquetando a Kevin, comediante bicolor. No vayan a etiquetar a algún familiar. No, no, no. Ni, wey, causó papás, controversia, güey. No, pero los papás que no etiqueten a sus propios hijos, por favor. Pero sí, sí hubo gente que se quejó. Gacho, wey, de verdad, los comentarios de... que en nuestro video que tiene más comentarios que el de gracias. Choco. ayúdenos a nosotros, no sean cabrones. Estos tienen un chingo de visitas. Oye, sí, mucha gente etiquetando gente, güey. Así de que, mi carnal, exactamente, y lo ponen al vato. A los hermanos, a los tíos. Yo tengo un tío así, la chingada, y todavía no se va. Y la está viendo para ti, cabrón, y la chingada. Pero ¿sí? Lo ponen con coraje, güey. Con coraje. Mi hermano y no sé qué, no deja a mi mamá en paz y no sé qué tanto. ¿Hay alguien así aquí que esté a... encajoso? No, no, aquí no, güey. Mira, mira, este de los tatuajes se ve que le vale madre. Levante la mano los solteros de más de 30 años que viven en casa de sus papás. Levante la mano, levante la mano. Mira, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? No, pero espérame, güey. Pero ellos no creo que apliquen. Pero lo haces tú porque para cuidar a tu mamá, ¿verdad? Para cuidar a la mamá. Claro, claro, güey. Si te vas, tu mamá se va a sentir muy sola. Quédate ahí, amigo. Pero pagas de perdido un recibito o algo, aunque sea el del, aunque sea el del agua, güey. No paga ni las tortillas ese. No se ve que ni las tortillas sabe pagar ese. No, no, no pagues nada, porque si lo haces así, tu mamá luego se va a sentir inútil y luego se mueren. Sí. Mejor que siga trabajando la señora y que pague ella y tú vive ahí, porque tú eres un muñeco, hombre. Tú síguele ahí. Tú, claro. La bendición. Lo haces por su bien. Oye, qué chulada de letra, está bonita, ¿verdad? Muy bonita. Bonita. Ya tiene dos clientes, señora, la psicóloga. Dos clientes aquí. De una vez que apunte el dato. Tienen una función social esas canciones, güey. Sí. Yo creo que se han puesto a reflexionar a alguien de que chinga, ya me voy ahí, ya me estoy pasando. Fíjate que ponen a reflexionar a los papás y a los hermanos que no viven ahí, pero al vato, al huevón, no reflexiona. No. Hay hijos que les vale madre. Y sí se queda, dice, no, pues yo lo hago por el bien de mi jefita. Hay hijos que les vale madre y se voltean cuando les dicen y la chingada, ¿verdad? Sí. Oye, ¿qué otras canciones así con mensaje social tienen, oye? Hace poquito... Es que en pandemia sí hicimos varias, güey. Sí, hicimos varias. También tuvieron algo para los niños, ¿verdad? En pandemia empezaron algo para los niños. Ajá. Ah, pero bueno, eso es algo que no tiene que ver con comedia. Sí. Lo que pasa es que tenemos, digo, ¿podemos hacer un paréntesis de una vez o más al ratito? Más al rato. Oh, de una vez, de una vez. Fíjense que durante la pandemia, gracias por mencionarlo, Choco, porque eso es algo bien importante para nosotros. Durante la pandemia decidimos hacer un proyecto infantil. Tenemos un proyecto que se llama Los Tremendos Treks, que son rolas para niños. Entonces, son animaciones de tres tigritos en esa animación, Eric Chug y yo les damos la voz a esos personajes. Entonces, los pueden encontrar en el canal Los Tremendos Treks o, bueno, poner en algún buscador lostreks.com y sale, ¿no? Sí. O si no, bueno, estamos en YouTube. Tenemos las rolas en Spotify, en todas las plataformas. Acaban de sacar su primer LP los muchachos, los tigritos, treks. Los Tremendos Treks. Si tienen hijos o sobrinitos o nietos, pónganles las rolas de Los Tremendos Treks. La verdad es que estamos bien emocionados con ese proyecto porque, bueno, Chu y yo tenemos hijos, entonces estamos utilizando como ¿ustedes pretexto. ¿Ustedes dos tienen hijos entre ustedes? No. O sea... ¿A cada quien con su esposa? Sí, cada quien. Ah. Estaba raro, güey. Estaba raro. Yo pensé que nomás cogían, pero no había pasado nada. Bueno, no escuché muy bien lo que dijo, pero... Pero les quería decir que, bueno, ese proyecto nos gusta mucho y se los encargamos. Que no se les olvide Los Tremendos Treks. Hablando de canciones con mensajes... Sociales. Con positivos. Pues échense una de esos de Los Tremendos. Sí, no importa que sean para niños, no importa, que trae mensaje social. Échense una de. A ver, una de los Tremendos Treks. Hay una que es la de las que más nos gusta de Los Tremendos Treks, que habla de la amistad, ¿no? La de Inseparables. Inseparables. Está bonita.
Ahorita una donde... Aquí es donde sacan el celular con las lucecitas y la chingada. Ah, sí, sí. Oye, pero ahorita también una, porque se están haciendo güeyes con el acordeón y la aquellos, guitarra. Así se la pasan todo el show. Ah. Vale más. Es nomás de eso. Escenografía. Ah, ok. Ornamental. Pero es para niños, no digan groserías en este... En esta sección, por favor. Chingada madre. Psicóloga, ponga atención, por favor. Es para niños. A ver qué le ayuda a eso. Ok. Sabes, puedes contar conmigo. Sé que cuento contigo y no hay nadie como tú. Somos por siempre inseparables, como Batman y Robin, como Ash y Pikachu, como Timón y Pumba, como Lilo y Stitch, inseparables como Woody, Buzz Lightyear. Siempre estaremos juntos, tu amistad es lo mejor, tal como Shrek y Burro somos tú y yo. Así como Zully y Mike Wazowski, pero nos llevamos bien. Como Patricio y Bob Esponja, que muchas veces se enojan, así como no sé quién. Como Timón y Pumba, como Lilo y Stitch, inseparables como Woody. Siempre estaremos juntos, tu amistad es lo mejor, tal como Shrek y Burro somos tú y yo. Tal como Shrek y Burro somos tú y yo. Tal como Shrek y Burro, pero el burro no soy yo. Muy bien, qué, qué bonito. Muchas gracias. Qué bonito, inseparables como usted y Kevin, ¿verdad? No, qué chingue como yo. ¿Qué te pasa, hombre? ¿No se separa nunca? No, hombre, no me digas eso, hombre. No me Oigan, digas gracias eso. Por darnos el espacio para decir algo de los tremendos treks. Hombre, por favor, es su programa, por favor. Qué bárbaro. También para que la gente conozca la otra faceta que también tocan, ¿verdad? Sí. Ahí les encargamos que se metan al canal de YouTube o en Spotify, escuchen las rolitas, se las ponen a los pequeñines. A los pequeñines. Al pequeñín que tiene ahí, señora, que no se va de la casa, póngale esa. A ver si jala con esa. Te sientes muy bien, mijo, con esta. De los tres. Está chiquito. Te escuchas con tus amiguitos en la cantina. Te juntas con caguamas, te juntas ahí con ellos. Viendo los videos. A ponerse tatuajes y drogarse, enfermo. Oye, Chuy, ¿tú tienes algún músico, algún comediante que admires? Pues sí, bastantes. En la música, pues, al señor Ramón Ayala es el que... Ok. Mi papi. ¿Alguna de Ramón Ayala que traigas ahí? La que quieras. Que el público decida, el público decida. Mira, tú, Eric, déjame, porque ya te vienes de Ramón Ayala. Eric, antes había una parte del show en la que decía yo, mi compadre Chuy se sabe absolutamente todas las canciones... Que lleven acordeón, ojo, no todas las del mundo, ¿verdad? Tampoco. Sí, no, todas no, las no. canciones que todo mundo conoce, pero que lleven acordeón, y decíamos eso en vivo, uh-huh. Y ni una sola vez hemos fallado hasta ahorita, güey. Ni a una ver, sola vez. A diferencia de Pacotilla, ahorita vamos contigo, Eric. Pacotilla sí no traen nada. Una de acordeón. Levante la mano, alguien, a la señora. Vaya, la señora de atrás. Espérate, pero pues. No, que si trae acordeón, señora. Que si trae. Ah, ok. No, pero de verdad no jala se sabe todas este pero cabrón. Mira, levantó la mano un caballero de este lado. La señora allá atrás. La señora de allá atrás. ¿Cuál? Piquito de oro. Mi tesoro. Ah, mi tesoro. Pues, esa no la trae, güey. Sí. Hay 10 que no trae. Esa es una. Pues, no están manejando tesoros ahorita, señora. Mi tesoro la inseguridad es de, está bien es de cabrona. Las de cajón, es de las de cajón. Esa hasta yo me la sé en el acordeón, güey. ¡Hombre! Sí, nomás que ahorita no la quiero tocar. Ah, ok. Que no sé por qué nadie grita tragos de amargo licor. Esa sí te la sabes. Sale ahí. Sí, esa sí, güey. Esa tragos de amargo licor. ¿En qué tono la vas a tocar ahí? Ah, la que quieras, compadre. No, ahí está. Tragos de amargo. Tócale un pedacito de mi tesoro, ¿no? ¿Qué pasa? ¡Épale!
¡Ay, qué grosero! Ahí va, señora. Señora, ahí va, mi tesoro para usted. ¡Ay, ya, ya, ya! Güey, esa no lleva tuba, esa no lleva tuba. Ponga la lamparita en el celular, la lamparita. Vea. Nada me importa. Oh. Cuando me besas, de todo me olvido. Cuando no miro tus lindos ojos, es un martirio. Si tú supieras cuánto te tengo entre mis brazos. Mucho disfruto de tus caricias y tus encantos. Ahí está, un pedacito más para que vieran que sí se la sabe. Pero de verdad. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. Agarrando el pedo del otro, nada me importa. No, de verdad. Señora, complacida, señora. Esto no es broma lo que le digo. Rola que lleve acordeón, de verdad. ¿Sabes por qué nos sucede que siempre le atinamos? Yo digo. Porque siempre piden las mismas. No, no, no. Porque si le dijéramos a músicos de que, pide una que lleve acordeón, y iban a pedir una con la intención de que no de te que la sepas. Huevo. Y la gente es noble, es amable, es buena. Y nomás les gusta las mismas. Y te piden una que a ellos les gusta. Belleza de cantina, tragos de amargo licor, o sea, las clásicas. Esa sí se la sabe, pero nunca nos han pedido esas, fíjate. Tragos de amargo licor, no se la sabe. Esa sí, no, pero no se la sabe, ¿qué se la vas a ver? Belleza de cantina. ¿En qué tono? En do, en sol. ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ay! ¡Ah! ¡Pinche tuba! Yo me hago aquí, la tuba. No les digas, no les digas. Yo estoy, se parece un putazo, pero yo estoy. El niño borracho, adelante. Ahí está. Ahí está. No. Tragos de amargo licor. Si no la escucharon, fue todo. Su pedo. Sí, no, y si no. Sí, sí, te sabes la música, ya la canción, sí. Ya la tiene que cantar el público. Y bueno, se interrumpió con la tuba, pero como quieras. Con la tuba. Una que no tenga tuba, no te sabes una que no tenga tuba. Es la del Chavo Locho, es la del Chavo Locho. ¿Con qué estás tocando, Chuy? ¿Con qué estás tocando? Ah, con los dedos. Sí, lo vi muy cerquita. Es que a veces me apoyo, güey. A la madre, ¿con qué está tocando este? Muy bien. ¿Otra canción? ¿Otra? La que sea que lleve acordeón. No es broma. Es que está bien cabrón, Chuy. El público, si quieres. Ahorita te atendemos a ti. Aguántanos. Y bueno, si quieres, ponte la cámara. Es tu chamba. ¿Alguien más? Ey, no seas grosero. Ey, Carlos, no seas grosero con Perdón. Con el señor de la calle, aquí, el señor de la calle. Ah, no es de la calle. ¿Por qué de la calle, güey? Es que mire cómo anda, como desaliñado y ahí la chica. Si no te, seas, si te no dejaron entrar. Respetuoso, cabrón. Ya no te van a volver a invitar, no, chico. No, oye. ¿Sí te dejaron entrar, amigo? ¿Sí? ¿Sí? Pues sí, yo han de haber pensado que era el Buki, ¿verdad, sí, mi hermano? Saludo para Diosito que nos está acompañando. ¿Cuál quiere, amigo? ¿Algo de la iglesia para usted? ¿No? Aviéntate una en la iglesia. Alabaré. Por la calzada de Maús. Jesús, ¿cuál Jesús? Por la calzada de Maús. Aviéntate una en la iglesia, Pedro. Una en la iglesia. No iba con mí. Ahí va la iglesia. Güey. Pero eso no suena a iglesia. Para sonar como iglesia, hay que tocar fuerte y desafinadón. Ah, chinga. Mira, además. La guitarra le aplanas y como que mueves las cuerdas para que suene así medio gacho. Mira, checa. Ándale. Fuerte. Y después complementas con esto. Y ya los del coro. Carita angelical y... Tú sabes que hay en mi Facebook, en mi red, malas palabras, y yo por igual
envío desnudos. Señor, has mirado mis fotos en Instagram, en Twitter y Snapchat. O nunca en la vida. ¡El aplauso! A ver, oremos. Aquí va a caer un rayo. Y mira, ellos están trabajando para ustedes por burlones. Va a caer el pinche rayo allá. Jesús, ahí, arréglanos eso, ¿ok? Ahí, por favor. Oye, convierte los barriles de agua en vino de una vez, hombre. Para agarrar el pedo. ¡Tira paro! ¡Tira paro! Más bien que convierta agua, güey. Ahorita ocupamos. Sí, más bien. Convierte todos los barriles de vino que veas en agua, compadre. Sí. Gracias, Jesús. Ruega Salud. Por nosotros, porfa. Oye, qué chulada. Esas son del nuevo. No, esas son. Fíjate, esa rola que acabamos de cantar venía en el show antepasado que se llama México Media. Y justo esta canción fue la que nos dio la idea de hacer un show completo que hablara de la misa. Cantábamos esta rola y decíamos. Una parte de nuestro show decíamos que cómo será si las confesiones hoy en día se fueran por inbox y todo. O sea, como está avanzando mucho la tecnología, ¿sí? Les decía que yo que a lo mejor próximamente vamos a llegar así a la misa y nos van a... Cuando se va a acabar la misa, y no que siempre hay avisos, ¿no? Que me imaginaba que las muchachillas así que pasan. Le recordamos a toda la comunidad que esta semana las confesiones serán por inbox. O sea, sí, el padre estará confesando de 6 a 7 y por promoción estarán dejando menos penitencia. O sea, a los que consigan más likes para la página les va a dejar menos penitencia. Para la página de la parroquia del Santísimo Rosario. Oficial. No, oficial, no confundir con otras páginas, porque allá nos están hackeando. Eso, okay. Déjame hacer un anuncio parroquial. A ver. Kingdom Show Center, el mejor lugar de espectáculo en Reynosa, Tamaulipas. Fíjate, parroquial de madre. Además de los grandes espectáculos que presentan, siempre dan un plus con sorpresas, artistas, invitados, show, carnaval y material extra que pueden encontrar en las redes sociales. Entre ellas las entrevistas a comediantes y cantantes que van al show y ahí los entrevistan y los ven directamente en su canal de YouTube. La gente de Reynosa tiene la facilidad de ir a ese lugar, de ver comedia, de ver músicas, de ver bandas. Fregón el lugar, buen sonido, buena iluminación, Kingdom Show Center en Reynosa. No se lo pueden perder. Saluditos a la gente de Kingdom. ¿Ya fueron al Kingdom Show Center? ¿Ya fuiste? Fuimos a Reynosa, pero nos regresamos hecho madre. Sí, no, está bien. Reynosa. Oye, no sé por qué la gente no quiere ir a trabajar para allá, güey. No sé, hay gente... Nosotros siempre pensamos, si se oyen ruidos, son cohetes de la fiesta patronal. Sí. ¿Hay gente de Reynosa o de Tamaulipas aquí? ¿Sí se pueden salir, porfa? No, es grosero. Jesús. ¡Es bromi! No te pareces a nadie. Eres único, enfermo. Eres guapísimo. No, la gente de Reynosa es muy guapa. La gente de Reynosa. Y más a Jesús porque él es verbo, no sustantivo. Sino... Yo tengo una niña chiquita y quiero regresar a mi casa ahorita. Me pidió un huevito Kinder y quiero ir con... No me hagas nada, ¿no? No. Perdón, amigo. ¿Ok? Estoy bien pendejo yo. Ya, Jesús. Ya, Carlos. Perdón. Oye, Eric, a ver, nos ibas a comentar tú a qué artista admiras. Fíjate que de la comedia, de hecho, yo creo que por estos artistas, yo empecé a ver comedia, se llaman Les Luthiers, son unos argentinos, y los veíamos en cassette, o sea, me acuerdo que eran cassette de VHS. Los veían en cassette, que está más cabrón verlos. Porque pero en cassette... escucharlos... No, de VHS. No, de VHS. Cassette de VHS. Te rescaté, güey. Sí lo dije. Así hiciste un parote. La estaba cagando. No, regresa en el video si dije VHS. Si dije... Veamos las imágenes. Tranquilo. Y después en cassettes con el audio son Les Luthiers. Chingones, muy excelente bien. Show. Tú ya dijiste que José Luis Agar. Fíjate que yo no sé por qué tenía la idea. Un día platicamos tú y yo en un podcast que tú admiras a Chis Chas, o ya no sé si. No, sí me gusta un chingo. Sí. Claro. No, Chis Chas está claro. Los chistes de Chis Chas
Yo tenía algunos cassettes. Ahí sí, para que veas cassettes. Tenía algunos cassettes que escuchaba. ¿VHS o normal? No, cassette de grabadora. Cassette de grabadora. Y me gustaba mucho aprenderme los chistes. Me sabía uno que otro. Y... Échate uno. A ver. No, de chichas. De chichas, sí, güey. Tu favorito, güey. ¿Favorito? Fíjate que... ¿A quién es mi favorito? Que te hago que cuentes, güey. ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál? ¿Cuál? Ha de estar bien bueno porque me lo contó, de volada. Ha de estar bien bueno porque ya se rieron con madre. Yo le pago. Oye, pues ¿cuál podría ser de chichas? Pues ese, güey. Ese está medio largo, pero está bien bonito. Aviéntatelo. ¿Tienen algo que hacer ahorita? Oye, pero lo cuento como chichas o como yo. No, como chichas, a ver, güey. Eso sería una chingonería. Con los ojos, padrino. No me lo sé. Pero me acuerdo que iba algo así. Si ya se lo saben, no lo digan, por favor, para que los que no lo han escuchado lo disfruten. Oye, cuñado, así me está hablando. Oye, cuñado, está bien cabrón con eso de los chismes. Se hace como un teléfono descompuesto. La otra vez estaban en un ensayo unos de la orquesta y el director le dijo al de los primeros violines, oye, avísale al del contrabajo que tenga mucho cuidado porque en el sexto compás se está saliendo un poquito de tiempo. Pues el de los violines les dijo a de la viola que le digan al del contrabajo que la cagó en el cuarto compás. El de la viola les dijo al de los clarinetes, díganle al del contrabajo que la está cague y cague. Pues cuando llegó el mensaje al del contrabajo le avisaron, oye, cuñado, que dice el director que agarres tu tololoche y te vayas a chingar a tu madre. ¡El aplauso! No, un maestrazo, chichas. Sí. No es así, pero yo ahí medio me acordé. Un maestrazo, chichas. Había uno que contaba que a mí me gustaba un chingo que le decía... Pero hable como chichas. Sí, que se encuentran dos compadres en un centro comercial y le dice, oye, compadre, pues qué fea está tu vieja, se te cerró el mundo. Greñuda, chimuela, gorda, zamba... pelona, y vos te dijo, puedes hablar fuerte, también estás sorda. Sí. Ay, oye, bienvenido con copo. Ahorita que dijiste ese, me acordé que contaba uno que subía una señora con su hijo al camión, ¿te acuerdas de ese? A ver. Que subía al camión con su hijo, la señora, así chiquillo, como de 5 años, y el chofer le dice, oiga señora, qué feo está su chamaco, qué bárbara, y la señora... Pues no le dijo nada, nomás se fue echando lumbre, bien cabronada. Se sentó al lado de un señor y el señor escuchó todo y le dijo, oiga señora, escuché lo que le dijo el chofer, vaya y póngalo en su lugar, yo aquí le cuido el chimpancé. ¿Qué pasó? Se le pasó a él. No, pero luego se compuso y hasta a veces viene a conducir aquí conmigo el programa. Sí, ya flacó. Es Kevin, ¿no? Es sí, Kevin. Sí, okay, claro, okay, claro. Okay, okay. No, tú pensabas que tú... No. Déjame decirte que este sábado 5 de agosto... No, 6. Este sábado 6 de agosto, ven con tu familia a disfrutar de nuestro delicioso buffet de espadas estilo brasileño. Aquí las espadas brasileñas son como las de Sage. ¡Ah, oh, hijo de su pinche! Man. Sabor es una gran variedad de cortes y exquisitos complementos. De 7 de la tarde a 11 de la noche, el buffet... ¿Cuánto crees, Choco? ¿Cuánto está el buffet, Master? $220 incluye refresco. ¡Qué barato! No, cuñado, pues estamos en Garzazada, esquina con Alfonso Reyes, aquí en Monterrey. Síguenos en nuestras redes sociales, nos vas a alcanzar en el Facebook. Winland Casino Monterrey, Instagram, Winland MTY. Aquí te esperamos. ¡Animo! Ahora sí, está, espadas tipo Sage. Sí, brasileñas, espadas brasileñas. Ya se formaron como 10 personas ahorita. Dice mi compadre que si media chueca las espadas media chuecas. Sí, tienen chanfle. Tienen chanfle. Con chanfle. Mira, viene la señorita tan guapa a traernos. Muy bien. Por favor, aquí a los invitados, por favor. Qué guapa. Déjame hago espacio por si se ofrece. Sí. Ah, y la otra, la madre, le fallamos qué ahí, ¿verdad? Cosa tan chica, horrible. No. Winland Casino, pues que no hubo presupuesto de plano. No, es que estas son las botargas de las papas fritas. Yo sí me pero qué cosa sí, tan horrible. Es la botarga de las papas fritas. No.
No, 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 sácate, sácate. No, 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 no. No, oye, Winland Casino, pues qué, qué, mira, es como Plaza Sésamo. Bonita, fea. Bonita, ajá, fea. Como sí. Plaza Sésamo, mira nada más. Mira nomás las nalguillas de liebre panteonera que tiene este. No, qué cosa tan horrible. No, 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 ponles allá a los invitados, por favor. Muchas gracias a Telma, guapísima Telma que nos está atendiendo. No, y, tú y, no. Y esta, este aborigen. Guanga Seux. Mira, mira. Guanga Seux, gracias, vieja. Gracias, y qué bonito gracias. Le queda el pantalón a Kevin. Ah, sí. Gracias, muchas gracias, gracias Telma, qué amable. Muchas gracias. Qué amable. Qué delicia. Gracias, gracias. O sea, las papas. No, no, o sea, las papas. ¿En serio? O sea, sí, sí lo dije por las papas. Ay, chinga, te pueden demandar por acoso. No, ya, dije wey, por las papas, en serio. No, el Kevin es buena onda. Sí, wey. Kevin. ¿Qué? Oye, ¿te imaginas a Kevin alguna vez lo habrá acosado a alguien, güey? Sexualmente. Yo creo que el pobre se va a morir virgen, ¿verdad? Nunca va a saber lo que es. Yo nunca te he acosado, nunca, güey, nunca. Sí, se me hace que Marisol, porque he visto Marisol. Videos. Ah, Marisol. Marisol lo trae jodido. Ajá. Por favor, ¿en dónde pueden encontrar eso? ¿En tu TikTok o en dónde? Sí. En el TikTok de Marisol y en el de Kevin, vean esos TikTok. Saludos para Marisol. Ya lo dejó, ya lo dejó así, todo chupado, ¿verdad? Ah, no, ya estaba así, perdón. Donde Marisol Vázquez lo acosa sexualmente, por sí. Favor. Mira... Si Ben Affleck está como limón de taquería exprimido, este vato está peor ya con Marisol. Pero te va a regalar tu moto, papi. ¿Eh? Tu laptop, ándele. ¿Ya le avanzaste en algo ahí, Kevin, o no? ¿Ya le mandaste a hacer la placa? Pensé que de los dientes. Oye, y una rolita, les podemos pedir una rola de los, ya no de una infantil, sino... Una canción de los tres. Fíjense que acabamos de subir una hace relativamente poco, que a la gente le ha gustado, ha tenido buena respuesta, y de repente la cantamos en los shows porque andamos haciendo promoción de un evento que vamos a tener muy importante. No tan importante como el que vamos a estar con Rogelio Ramos. No, a ese poquito, pelo. Poquito. Pero... Ya sé con quién vas a... Ya sé a quién le van a abrir el show. Bueno. Pero no se compara, cabrón. Es que vamos a estar... Lo puedo presumir aquí. Hombre, con... por favor. Vamos a estar 16 y 17 de septiembre en Las Vegas, Nevada, abriendo el show de Cristian... ¿Qué? ¡No! ¿De Cristian Castro? Enrique. ¿No? De Enrique Iglesias, güey. De Enrique Iglesias. No, Cristian Castro es el otro año. Bueno, pero es que andamos a puros de nivel. O sea, así no, a huevo. Vamos con Enrique Iglesias, sí. El hijo de Julio. ¿Sí? Julio Iglesias. Que acaba de pasar. No, Julio, es que te lo digo porque es mal de la época de mi compadre. Sí, yo sé que. Sí, claro. No, sí es cierto, es cierto. Claro, pero vamos a abrir el show de Enrique Iglesias. Entonces hicimos una parodia de su rola para hacerle promo al evento. ¿Podemos abrir la guitarra, compadre, para aventarnos la rolita? Yo creo que una de las rolas que más conoce la gente es la de Experiencia Religiosa. ¿Se acuerdan de esa? Ahí les va. Para todos los que nacieron en el seno de una familia religiosa, crecieron en el seno de una familia religiosa, esto seguramente les puede hacer clic. Dice así. ¿Listo, muchachos? Toda la familia nos vamos a reunir. Hermanos, tíos y primos, con todo y esposas. Es la tradición de cada semana. Mis tías preguntarán, ¿onta la novia? La verdad siempre es lo mismo, como todos los domingos. Es seguro. Habrá reunión en casa de mi abuelita. Yo soy de una familia religiosa, con broncas pero unida y numerosa. Mis tías andan de pleito por lo del testamento, pero siguen siendo religiosas. Tengo una prima que salió panzona, y es fecha que mi tío no la perdona. Mis tíos son borrachos y un poquitito machos, son de una familia religiosa. Mis tías son un poquito chismosas, pero en el fondo son buenas personas. Les cae mala cuñada y le hacen mala cara, pero siguen siendo religiosas.
Yo soy de una familia religiosa. El padre es camarada, es buena onda. Le encanta la pachanga y pues tenemos palancas. Por eso el de arriba nos perdona. ¡El aplauso! Es que qué creatividad tienen, cabrón. Qué chingonería para lo que sea de cada quien. O sea, hay que tener, aparte de creatividad, conocimiento, no sé, güey, literario para poder escribir, que rime, que todo vaya bien, ¿no? ¿O no? Pues yo me tomo unos juguitos para poder hacer parodias. Juguito de parodia, juguito de parodia. Para hacer parodias. Como el meme ese va del perrito, ¿qué es un perrito, va? Perrito, sí. Perrito, juguito para hacer parodias. No, la verdad es que nos gusta mucho, digo, ya que lo mencionas, gracias, te agradezco el comentario. Nos gusta mucho que la rola tenga mucha similitud a la original, pues para que parezca como que estás cantando la rola real. Incluso los finales tratamos de que se parezcan las sílabas y la chingada, pero pues ahí con pincitas va saliendo poco a poco. Pero, padrino, ¿cómo llegó ese enlace con Enrique Iglesias? Y, ¿con Enrique Iglesias? Ah, pues qué sorprendente. Sí, bueno, tú le dices Enrique Iglesias porque no lo conoces, pero nosotros le decimos nuestro compadre Quique, ¿verdad? No, es que él le dice... ¡Ya son bien sabidas! Las cosas como son, güey. Es que, pero bueno... ¿Cómo fue el enlace? Fíjate que estuvo bien extraño, porque les voy a ser bien honesto, miren. Vamos a estar, o sea, ni me lo puedo creer, vamos a estar abriendo su concierto dos fechas, 16 y 17 de septiembre. Hicimos la publicación en nuestras redes, pusimos el flyer. No viene nuestra foto, pero dice, los tres tristes tigres. Esperemos que sí seamos nosotros. Esperamos. Ahí dice abajo, los tres tristes tigres. Toda la gente empezó a comentar, no es cierto, están bromeando. Pues ven que somos comediantes. Ajá. Están bromeando. Y no los culpo que no nos creyeran, porque nosotros tampoco nos la creíamos. Pues sí, la verdad. Entonces, no los culpamos, pero lo que sí pensamos es, oye, pensándolo bien, como que nunca hemos hecho algo así, abriendo un show de un artista de esa talla, yo lo primero que pensé, les dije a mis compañeros, yo siento como que ni aplica, pero ni modo de decirle que ni aplica, va, vamos a ir como quiera. Y lo que pasa fue lo siguiente, el manager de Enrique Iglesias le mandó mensajito a nuestra manager, la contactó y le dijo, es que queremos que los muchachos abran el concierto de Enrique Iglesias. Y ya no es, le dijo específicamente cuánto tiempo quiere que hiciera, las fechas, dónde y todo. Y a nuestra manager le contestó que lo íbamos a pensar y a los dos o tres segundos le dijo que estaba bien y que una disculpa por la tardanza, pero en chinga le dijo que sí inmediatamente y entonces pues ya se dieron las cosas. La verdad, les voy a decir la verdad, nosotros no sabemos ni dónde va a ser el lugar, pero no quisimos preguntar muchas cosas porque dijimos, no se vaya a cancelar esta madre. ¿Para qué le mueves? ¿Para qué chingón le preguntas? Si como quiera vamos a ir. Donde sea vamos a ir. Entonces ya después investigamos dónde iba a estar y ya vimos la fecha. Ah, mira, estamos hasta en el flyer y todo. Pero todo se dio. Yo no me lo podía creer hasta hace poquito que amigos que andaban por ahí a Las Vegas de vacaciones le tomaron foto al espectacular donde dice ahí los tres tristes tigres. Y yo todavía googleando de que cómo se llama el trío de Monterrey que hacen comer. No, si somos, güey. Sí, pues es que no vaya a haber una pinche error de letra, güey, o algo. No vayan a ser los Tigres del Norte. Sí. Y oye, sí ha pasado. Los Tigres del Lunar, ¿verdad? Fíjate que sí ha pasado que nos confunden como si tú pones los tres o los tigres en redes, como que te lo completa, ¿verdad? El buscador te lo completa. Y muchas veces nos etiquetan en historias de los Tigres del Norte. Pero nosotros no decimos nada porque pues como que ya nos alivian eso. O del equipo. O de los Tigres oficial. De que, este güey se parece a Guiñac o cosas así. Sí, igualito. Sí. Igualito. Más Chuy. Chuy se parece más a Guiñac. Por la barra. ¿Y ya conocieron a Quique? ¿A Quiquín? A Quique. Ya tenemos rato. Fíjate que le voy a decir una cosa. Yo... Como estamos emocionados por ese rollo de que pues vamos con Enrique Iglesias. ¿Cómo no? Hicimos ¿cómo no? una parodia mala de Pisteando, se llama, para que la busquen, Pisteando. Estaba diciéndole a mis compañeros, güey, a lo mejor ya estoy muy nervioso, pero yo de repente estoy en la casa así en el baño y practico qué le voy a decir a Enrique Iglesias. O sea, practico ¿en así. ¿En el baño practicas? Sí, o sea, me acabo de bañar y todo. Y estoy en el espejo así como... ¿qué chingados le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Siento que me voy a poner bien nervioso y a lo mejor le voy a decir, ¿qué onda, compadre? Entonces, de plano decidiste operarte el lunar que tenías aquí, ¿verdad? O sea, la voy a cagar, güey. De nerviosismo, güey. Sí, nerviosismo, güey.
Oye, así con todo respeto, pero tu vieja la tenista, ¿cómo está buena? Algo así, güey. No, no, qué bárbaro, no, no, no. Sería incapaz, pero sí estamos nerviosos porque honestamente sí pensamos que es algo pues importante para nuestra carrera. Y sobre todo, ¿sabes qué? Nos llama mucho la atención y lo agradecemos que nos tomen en cuenta para cosas como esas. O sea, se me hace así como que algo que no podemos desaprovechar. Inmediatamente, te digo, a los 3 segundos dijimos que sí. Y pues vamos a estar allá, 16. Si ustedes no van a tener algo que hacer ese día, échense la vuelta ahí en Las Vegas. No me acuerdo bien el lugar, pero ahí estamos, ahí estamos. De hecho, nos invitó Bon Jovi a nosotros, a Pacotilla, Bon Jovi. Y andábamos ocupados ese día. Sí, y cancelamos todo el pedo. ¿Qué día vas a estar tú con Bon Jovi? No, iba a estar, pero siempre iba a estar, sí, pero se canceló porque estaba bien gacho el lugar y ya la cambiamos. Ajá. Bueno, mientras los tres tristes tigres se acuerdan del lugar, el 16 de septiembre en Las Vegas, en la arena del MGM, Franco Escamilla, la India Yuridia, la Cotorriza, Teo González, Mike Salazar y un servidor. El mismo día. El mismo día, 16 de septiembre en el MGM de Las Vegas. Madre. Pero acabando nos vamos todos con Enrique ahí a agarrar el pedo y la chica. Pues sí, sí, pues acabando vemos qué hacemos. Sí, el mismo día vamos a estar nosotros en el MGM, Franco Escamilla, la Cotorriza, la India Yuridia, Mike Salazar, Teo González y yo. ¿Tú a qué hora entras? Pero yo espero abrir para irlos a ver a ustedes en chinga. Y nosotros el sábado vamos a estar en nuestra casa porque no tenemos chamba. Y Pacotilla este sábado. Si cada quien quiere estar en su casa, pues que se quede en su casa. Una placa o algo. Sí, una placa. Si alguien tiene, no traemos chamba. Tenemos promoción, $4.50 el metro de placa ya vaciada. Que te invite él, güey. No pare, $2.50 la banqueta escobiada, ya rayada y la chingada. No, que te invite con su mamá. Con su mamá. Ahí hay chévere. Ya hay todo. Señora, ya tiene otro hijo, señora. Acá, señora, ¿dónde está? Chingada madre. Por eso le salen embarazadas las hijas, señora. Chingada madre. Pues es que también no pone atención, señora. Qué bárbaro. Chingado. Oye, güey, no seas llevado, cabrón. Es que no está poniendo atención. Si no pone atención aquí, imagínese las hijas. Chingada madre. El sábado vamos a estar en Colima. Queremos presumir. Muy bien. Si vamos a estar en Colima. Ahí nos salió una placa. Entonces vamos allá. Vamos a estar en un bar de Colima para que nos acompañen. Ah. Acabamos de estar en Cancún también. Te tenía unas frutas que vender y las vendimos allá. Estuvimos en Cancún también. De hecho, acabo de subir una historia que van a estar en Colima, ¿es cierto? Sí, por favor, el sábado, gente de Colima, vamos a estar por allá en La Ceiba. ¿Esto se ve en Colima también lo que estamos haciendo? Claro, se ve en todo el mundo, en todo el mundo. Lo está viendo Enrique Iglesias. Saludos, Quique. Saluditos. No le digas aquí están así. Los muchachos. Ahorita te los vamos a mandar. En todo el mundo. Mira, mis amigos de Cancún VIP Vacation, te organizan un viajezazo porque acabo de venir de Playa del Carmen y hoy, si tú vas a Colima, cualquier playa, ellos desde Cancún te organizan cualquier evento, cualquier tour que tengas para que vayas y te quemes tus nalguitas, así que las tienes un poquito blanquitas. Las tengo todas almoroleadas. ¿Todas qué? Almoroleadas. Entendí, todas balaseadas. ¿Qué pasó? ¿Qué organizan? Organizan tour, todo. A nosotros nos consiguieron buenos precios en los hoteles, reservaciones en restaurantes, chincones, Cancún, VIP Vacation, no se les olvide. Y cuando vayamos a Las Vegas, allá nos vemos con Enrique Iglesias, con este muchacho Franco y con la India y con... Pura raza. Oye, déjame te digo una cosa, el año pasado me tocó estar junto con Teo González y con Jorge Falcón, donde vamos a estar ahora en el Microsoft Theater, y un día antes estuvo Franco Escamilla en el mismo lugar, que lo retacó hasta la madre, ¿verdad? Pero saliendo, nos dice Franco, un día antes yo estuve con Franco y me invitó, cosa que le agradezco, a hacer 20 minutos de show con su público. Y acabando el show me dice, oye, compadre, nos invitaron aquí un grupo que se presentó al otro lado, un lugar que le caben 15,000 personas, hicieron 10 llenos los vatos del grupo Firme, güey. Y entramos al camerino y el vato nos trató toda madre. Edwin. Nos dieron de cenar. Pero no sabes tú, güey, no mames, se veía la gente vuelta loca con el grupo Firme. Están bien chavos. Bueno, para mí todos están chavos. Para mí están chavos. Sí, estamos hablando de edad avanzada. Está chavo el muchacho ya lo quiero adoptar yo para que no te esté dando lata a su mamá, cabrón. Sí, sí, sí. Lo veo chavo de a madre. Acá, mijo, acá. Ya te estás consiguiendo papá nuevo y te vale madre. Sí. Entonces, la verdad, cuando... Pero al Franco lo tratan, güey, de no mames, ¿eh? O sea, el grupo Firme, que creo que ahorita es el grupo que más... Es más top. El más cabrón.
Estaba Jaime Camil Papazote, no mames. Buenísimo, wey. Me encanta. Amigo de Franco. Y yo ahí haciéndome pendejo como si yo también fuera su amigo ahí de Jaime Camil y del grupo Firme. ¡Eh, aquí hay una foto y la chinga! Oye, los vatos, impresionante cómo están esos güeyes, ¿eh? Sí, cabrón, impresionante. Sí, la verdad. Sí, les está yendo muy chido. Franco Escamilla llenó el teatro, pero donde ellos estaban era el estadio de básquetbol, güey, ¿no? Y tuvieron 10 llenos. Impresionante, sí, esos chavos. Madre, sí. La verdad. Nunca me imaginé. Es la nueva ola de la música. De la música regional mexicana. Regional mexicana. Muy buenos los muchachos. Es que, saludos a mi compa Edwin. Ay, cálmate, compadre. Perdón, ni lo conoces. Ni lo conoces, güey. Claro que lo conozco, güey. Pinche Edwin, cabrón. ¿Cómo estás? Saludos. Oye, nunca te he invitado a tocar a tu ahí con ellos, güey. No. Es que todavía no alcanzan para invitarnos. Ah, ya, cabrón, no te. De hecho, nos pidieron abrirles un show ahí. ¿A Pacotilla? A Pacotilla. Los invitamos, pero andan ocupadillos los vatos, así. Pero a lo mejor les abrimos aquí en Wildland, a lo mejor. Vamos a traerlos para acá. Ok, me parece bien. Sí. El Choco se alucina cosas. Pero muy feo, güey. Te vale soñar, ¿cuál la es maldita el pinche droga, pedo, la maldita droga, Pedro, yo no sé. Te vale soñar. Razón lo mandaste a la chingada de tu oficina. Aquí con la ayuda de Jesus lo puedo conseguir a lo mejor, ¿verdad? Pues, ahí está. Fíjate que hace poquito subimos una rola parodiada del grupo Firme. La de, ¿cómo se llama la que hicimos de ellos? La de... Era cuando estaban apenas lo de las vacunas. Hicimos la de ¿qué parte no entiendes de que el virus está cabrón y que no es conspiración? A Pati Navidad le dio. Si tú no te cuidas te va a joder. Ni vas al gimnasio ni comes bien. Sin raspar muebles. No me digas a estas alturas que eres de los que no creen. Ya vacúnate, no seas necio, es por tu bien. Oye, espérame, hicimos esa parodia y luego nos mandaron un videito donde los güeyes cantaron un pedacito. Exacto. Con la parodia en su concierto, güey. Obviamente, los demandamos. Bien mamones, ¿verdad? Bien malo. Esos me parecen chingaderas. Bien malo. Oye, fíjate que... Chingón, y aparte nos comentaron ahí algunos integrantes del grupo de que saludos y la chingada. A nosotros sí nos comentaron, Choco. A nosotros sí nos pelan los del grupo Firme. No, y aparte, estamos a punto de subir una rola del grupo Firme. Esta rola de la que les hablo es una parodia de una que se llama En tu perra vida, güey. Ándale, pues. En tu perra vida. Ya se me hace que la próxima semana ya la puedes escuchar. Se las podría cantar, pero sería spoilearla. No, es mejor. Ay, hombre. Pero un pedacillo, hombre. Mira, nos estuvieran viendo. Oye, un chingo, pero cuando mucho habrá unos 30 mil. ¿Por qué no? Que no, que pase Edwin y la cante con nosotros. Pásale, Edwin. Ay, güey. Ni siquiera me acuerdo en qué tono está, pero ¿se acuerdan de la En tu perra vida, ¿verdad? Si la conocen, pues es de las más. Y la rola se va a tratar, la voy a spoilear un pedacito, güey. La rola se va a tratar. Choco, tú sabes cómo se ponen allá. Sí. No te conviene. No. Esta rola va a tratar de la gente que debe dinero y no paga. Ah, sí. Hoy, ahí está otra vez señora, su hijo. Otra vez puras su hijo. Con dedicatoria, sí, compadre. La gente que pide dinero y se lo gasta en el casino. Y sí. Oh, chica, déjalos. Dice, va a decir algo así. Digamos. Es todo, gracias. Te creo. Digamos que te creo. Que ahorita no tienes. Pero como quieres que no me encabrone. Dijiste en septiembre, te doy tu dinero. No te hagas pendejo. O sea, por ahí va. Algo así, ni me acuerdo en qué tono está, pero se los juro que está como que... Creo que le puede quedar a mucha gente, güey. Creo que hombre, pero todo yo. Dile, pues a este vato, que, pues, ¿qué le hiciste, chingado? ¿Qué le hiciste? No, búsquenla esa. Y estamos a punto también de... Traemos como tres estrenos mundiales. Ajá. Tres estrenos mundiales. ¡Ay, su pinche! Sí. Viene esa del grupo Firme, que está poderosa. Y vamos a hacer una de los Tigres del Norte. Esa parodia ya teníamos ratito queriéndola grabar. Para que, por favor, chequen nuestro canal de YouTube, Los Tres Tristes Tigres. Esa creo que ya está arriba, ¿no? No, güey. No.
¿Es la de jefe de jefes? Ah, no, esa no. Yo decía la otra. Si quieren, pónganse de acuerdo primero y ya checan cuál sube, ¿no? A ver, si es, déjame hacer un team back rapidísimo. No sabíamos ni cuántos años teníamos, güey. 13 años. Oye, 13 años, pero ¿sabes una cosa, güey? 13 años no son nada. Tengo un camarada, güey, que está cumpliendo 35 años de comediante. Eso sí son años, cabrón. El señor de Torreón, Coahuila, 35 años de hacer comedia, de divertir a la gente, de andar. ¿Crees el que señor lo aquí? Rogelio Ramos, fuerte el aplauso, por favor. Rogelio Ramos. Gracias, gracias, muchas gracias. 35 años. Gracias, una trayectoria. Sí, o sea, yo tenía 2 años y él ya andaba. Pues sí, es que, triunfando, es que desde que tenía 21 años ya tenía hijos, yo, güey, tenía que mantenerlos a todos. Fue pues sí. Por necesidad. Y luego me salieron tragones, cabrones, hasta la fecha, digo, wey, me querrán traer contando chistes en los camiones hasta los 90 años estos cabrones, porque yo los veía cuando estaban de 17, 18 años, decía, bueno, estos cabrones me odian, tragan como si me odiaran los cabrones, no, hijos. Un día me lo invité a un bufete, uno de mis hijos, y trague, le dije, oye, ya platícame algo, cabrón, deja de comer, porque ¿cuántos chistes crees que me tengo que saber para pagarte todo eso, güey? Sí, me salieron buenos para comer, güey. Afortunadamente, pues, no como otros, ya no viven conmigo, no como otros. No te creas, muchas felicidades, aquí, compadre. Felicidades. Te vamos a regalar la charola para que vea tu jefa que sí cooperas con la comida, cabrón. Pero la pura charola, nada más, la charola. La comida. Oye, de verdad que yo quería hacer la mención, no, porque 35 años. Gracias, Pedro, y no gracias. Nada más es mencionar los años, sino la trayectoria. Y bueno, en el caso de nosotros, empezamos en el 2009. Cuando nosotros comenzamos a hacer humor en los lugares de comedia más importantes en Monterrey, Rogelio Ramos, le estaba comentando a mis compañeros, él, recuerdo, si me equivoco, me corriges, venía de Torreón al Unicornio Azul, hacía jueves, viernes y sábado, se hospedaba aquí para hacer esas 3 fechas, la gente venía de otras partes a ver su show, se regresaba a Torreón, venía otra vez a Monterrey, le quitaba chamba a comediantes de Monterrey. No, no es cierto, pero de verdad, el señor, esa escuela, y lo digo no nada más por mí, lo digo porque siempre que surgen pláticas entre comediantes, sale a la plática de que Rogelio Ramos, oye, Rogelio Ramos, la manera siempre de hacer humor, el tipo de que no se le llamaba en ese entonces stand-up, pero finalmente era un stand-up porque él hablaba cosas de su vida personal, platicaba no a manera de esta era una vez, no a manera de chiste, sino de anécdota. Entonces, ese tipo de estilo humorístico norteño, creo que lo vino a fortalecer el señor Rogelio Ramos. Fuerte aplauso, pues, gracias, por favor. Fuerte aplauso, por favor. Gracias. Felicidades, muchos años más. Muchos años más. Gracias. Yo sí tengo que agradecer a la gente de Monterrey. Obviamente yo soy de Torreón y la gente de Torreón me ha apoyado siempre, pero la gente de Monterrey, yo hice gran parte y sigo haciendo gran parte de mi carrera. Tan es así que el programa se transmite aquí en Monterrey, porque la gente de Monterrey siempre me ha acogido. ¡A! Okay. Primero me cogieron unos. Pero la verdad, yo muy agradecido con las personas de Monterrey que siempre nos han hecho favor de recibirnos, de asistir a donde me presento. Y la competencia más cabrona en todo el país de comedia está aquí en Monterrey, porque la comedia regia, con todo el respeto para mis amigos que nos ven, los chilangos y los de Guadalajara y de Veracruz, que hay mucha comedia, ninguna está en el top como la comedia regia, como los Tres Tristes Tigres, como Franco, como la India, como Zagar, como Mike, como Pacotilla, como Kevin, el comediante bicolor. ¿Qué traes, güey? Es que me mencionó. Como nosotros, Pacotilla. Es que hay muchos, ve, todos los que dije. Y sigue, Oscar Burgos, bueno, no sé, ya nos vamos Zagar, a Mike Salazar, Brincos Dieras. O sea, ve los que están en el top, todos son de Monterrey. Dani Guerra, Rufo, no seas mamón. Rufo, Marisol. Marisol es de Monclova. Marisol y yo somos adoptados de aquí. Yo soy de Torreón, Marisol es de Monclova, somos paisanos de Coahuila. Sí. No, yo decía Marisol, otra comediante que va empezando aquí en Monterrey. Aldo Show,
O sea, Tito el Ranchero, el Chulo. Chulo. Oscar, o sea, Burgos tampoco Oscar, es de aquí, es de Tampico. Kevin es de Contreras, Tampico. Kevin Contreras. Oye, Oscar Burgos es de Tampico, pero se ha casado 20. No mencionaste no, Kevin. Sí, no, ya lo mencioné, sí, ya lo mencioné. Okay. Y Oscar Burgos es de Tampico, pero se ha casado 35 veces aquí en Monterrey. Ah, ya, es de aquí. Ya. Y sí, dice que acaba de nacer en Gine su sexta esposa. Sí, sí, así es. Sí. Ya, ya. Si es que esta que tiene no lo va a tener una acogida porque el vato... Lo va a decir, güey. Sí. No, pues dile, güey. Él no, ya sabe. Es que no ve el yo de pendejo le presento a mis nietas porque es capaz de esperarlas. Las espera hasta que cumplan 18 años y este cabrón... Pero bueno, o sea, luego me las va a dejar con negocio y la chica está bien. Hasta eso. Y chichis nuevo. Mira, ven y dilo. Mira, tú aquí, cabrón. A Valero, Valero le puso unas. A Valero le puso unas. Mira. A ti te puso busto Oscar Burgos, Valero. Ah, está bien. Sí, sí te puso o no te puso. Sí, sí te puso. Ay, no mames, que esas están demasiado grandes para ser naturales. Ya lo está tuneando, ya lo está tuneando a Valero. A ti le puso, mira este pendejo. Dile que no se ha llevado, Kevin. Por eso me caes gordo, por falta de respeto al señor Valero, sí, fíjate. Claro. A nuestro productor. Oye, Pedro, yo hace un chorro vi... una parodia de una película de Pedro Infante, no sé qué tan vieja sea esa, porque la vi hace ya un buen rato, de la de Pepe el Toro, ¿no? Ah, sí, ese monólogo lo hacíamos cuando empezamos, como por ahí del 2009, no, bueno, no, no sé si en los inicios. Ponle que, ¿qué será? ¿2011, 2012? Sí, sí, sí. Total, no se sabe ninguna pinche fecha, ¿verdad? ¿Qué te gusta? Oye, en todo le parece este 2012, día, hombre, la chingada. Ahora verás. ¿Dónde íbamos a estar, chingada? Pero fíjate, 2011, 2012, o sea, es un año de diferencia, güey. Bueno, ahora verás, no me acuerdo si era Pacotilla o eran los tres tristes tigres, no me acuerdo. No. Bueno, déjame les platico de ese monólogo. A mí me llamó mucho la atención esa película que algunos de aquí la conocerán. La película se llama Ustedes los Ricos, que es la continuación de Nosotros los Pobres. Entonces, en el show yo decía que esa película, si la ves hoy en día, es como una película de ciencia ficción, porque salen escenas imposibles de ver en la actualidad. Tan falsa es que, por ejemplo, bueno, sale Pedro Infante, que se hace llamar Pepe el Toro, y su esposa, que se llama La Chorreada. O bueno, no se llama, le dice La Chorreada. Qué bueno que Pepe el Toro no tenía amigos albureros, ¿no? Si no, imagínate, Pepe, te gusta La Chorreada y la chica. Bueno, esa película, si la ves hoy día, en serio, les va a parecer ciencia ficción porque las escenas son tan falsas como esta. Hay una escena en la que Pepe el Toro se fue de borrachera el día del cumpleaños de su esposa. Eso ya no lo puedes hacer ahorita. No. O bueno, ponle que sí puedes, pero ¿para qué lo haces? Sí. Si ya no vas a poder vivir para platicarlo, güey. Exactamente. Algo te va a pasar, sí, cabrón. Sí, sí, sí. Bueno, pues Pepe el Toro lo logró. Se fue de borrachera y desde entonces ya existía la desconfianza, ¿eh? Porque cuando Pepe el Toro se está echando perfume, en la película sale que se está echando perfume y se acerca a La Chorreada y le pregunta, ¿qué rico hueles? ¿A dónde vas? Y Pepe el Toro le contesta bien seguro, ¿no? Voy unos asuntos de trabajo. Ya es como hablaba el güey. Sí. Pero ahí a La Chorreada le faltó inteligencia, porque piensa, Chorreada, sabes que tu marido es carpintero, ¿qué va a andar haciendo? Asuntos de trabajo en sábado a las 10 de la noche. Era cuestión de lógica, es carpintero, va a clavar, o sea, era una cuestión de lógica, ¿no? Ajá. Va por unos palos, va por unos palos. Oye, a lo mejor era tartamudo y va por la mamadera. Se fue de borrachera. Y esto es verdad, ojalá que la puedan ver. Si me acordara el minuto donde sale, se los decía, pero véanla completa. Lo que sigue de ahí es que el güey se va de borrachera, pero no era una borrachera normal con amigos, compadres, no. Él nada más se va de borrachera con una mujer. A huevo, nada, de pendejo. De hecho, cuando van entrando a la cantina esa donde van a agarrar, donde van a pistear, los que ya conocían a Pepe el Toro lo veían entrando con la muchacha y le echaban carrilla a Pepe el Toro. Le decían, ¡órale, Pepe! Hasta que te conocimos una con zapatos. O sea, La Chorreada sí se vestía de la chingada, güey. Y la traía en chancla. La traía en chancla. Bien empinada La Chorreada. Pobre Chorreada. Por eso le decía La Chorreada. Sí, danzón dedicado. Le daban danzones. Oye, sí. Bueno, se quedaron en ese bar, en esa cantina, tardísimo. Llegó Pepe el Toro hasta las 6 o 7 de la mañana. Pedo. Pedón. Ya hasta había amanecido. Me acuerdo muy bien de esa escena porque...
Pepe el Toro va entrando al vecindario y en eso la Chachita ya se va para la escuela, ¿no? Y que, por cierto, esa frase nunca la he entendido, igual ahorita tú me dices qué es, porque le dice, buenas noches, le dice la Chachita tirando madreada, buenas noches. Le dice, buenas noches, pues no está viendo el chico, solesote, órale, mándese. Le dice algo así y le dice la Chorrea, ni hablar, traes puñal, que no sé qué significará eso. ¿Y por qué chingados crees que yo voy a saber si eso fue en los años 50, cabrón? De plano me mandaste mucho para la chingada. Son 35 los que tengo yo, no 65 de comediante, cabrón. Escuchamos, yo pensé que me iba a decir, pues Pepe el Toro me comentó. Ya nos íbamos a sentar aquí así viéndolo, así. Oye, espérame. Bueno, se mete, Pepe el Toro entra a la vecindad o ahí donde vivían y todos estaban ahí, entonces llega con mariachi, porque él sabe que la cagó, sabe que llegó tarde, borracho. Ah, porque se me olvidó mencionar algo. En el calor de las copas en la cantina, alguien ofendió a la mujer que traía a Pepe el Toro y Pepe el Toro se peleó por ella. Le rompieron el hocico a Pepe el Toro un poco, pero según valió la pena, porque él nunca había traído una mujer tan elegante como esa. Entonces, según él, valió la pena. Entonces, cuando llega Pepe el Toro, llega con mariachi para alivianar la cosa. Sí, sí, Paco. Y llega... Los andaba juntando a todos, por eso sí. Llegué hasta ahorita. Y le llega cantando la de... Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso. Y esa parte es importante en la película porque la Chorreada estaba tan encabronada... Que no silbó, güey. Normalmente se aventaba el de... Y no silbó ahí, entonces ahí detectó Pepe estando encabronada. Fíjate qué listo el vato, ¿eh? Listo. Digo, no porque llegó Pedro, no porque llegó a las 8, no. Porque no chifló. Porque no silbó. Le dijo, le reclamó inmediatamente, le dijo, ¿qué silbe? Le digo. Y la Chorreada, no, Torito. Pepe el Toro traía unas flores en la mano, las tiró al piso y le dice, ¿ah, no quiere flores? ¿No quiere serenata? Total, pues no. Y ustedes, a volar, corrió a los mariachis a la chingada, güey. Creo que ni les pagó a los mariachis. Pues, ¿cómo le va a pagar? Ya. No, al menos ahí en la película no se vio que le diera alguito ahí para la vuelta, nada, nada. Pero bueno, también los mariachis que agarren la onda, güey. O sea, si estás viendo, estás viendo que la Chorrea no silbó, pues vete, güey. Este, ¿qué chingas te quedas ahí, cabrón? Ya no toques otra, güey. Ya estuvo. Se meten a la casa, Pepe el Toro y la Chorreada. Pepe consciente de que llegó tarde, borracho, golpeado. Era el cumpleaños de su esposa. Andaba con... O sea, él sabe perfectamente que la cagó, pero su técnica fue la siguiente. Muy machista el pedo, güey. Era de esa época, güey. Llegó como encabronado, volteándosela. ¿Qué tienes? Y la Chorreada. Arrollando al Torito más pequeño, güey. No tengo nada, Pepe. No me digas que no, estabas llorando, ¿qué tienes? Y la Chorreada seguía arrullando al Torito más pequeño. Y le dice... Inchi Pedro Estelo Pavón. Y la Chorreada, ¿qué sigue de ahí, güey? No me acuerdo. Le dice, no, Torito. Le dice, no tengo nada, Torito. Y en ese momento... El Pepe el Toro era un hombre muy inteligente. Ahí es donde se la volteó, güey. Le dijo, ¿qué? ¿No me va a preguntar por qué llegaste hasta ahora el día de su santo? Y la Chorrea le dice, ¿por qué llegaste hasta esta hora el día de mi santo? Dicho así, sin coraje, parece que ni te importa. No mames. Pepe mamó. Qué huevos de Por eso es el ídolo de México. Nadie se atreve a hacer ese pedo, está bien cabrón, güey. No. Y en ese momento, la Chorrea se percató de que le habían roto el hocico y naturalmente, como toda buena esposa, se preocupó y se acercó a él para ungir sus heridas. ¡Ay, güey! ¿Para qué? Es ungir, güey. No sé lo que es, pero lo escuché en un canto de la iglesia. No, el que le hicieron heridas fue a Jesús. La palabra ha sido de chingón. Pero bueno, el punto es que le estaba curando, le decía a la Chorreada. Como que agarró una toallita y le dijo, mire nomás cómo lo dejaron de la buchaca, déjeme curarlo. Y en ese momento le dice Pepe el Toro, ¿qué? ¿A poco tengo que andar con viejas para pelearme? Chin. Nadie había dicho eso. ¿La cagó? Dos veces. No, lo que pasa es que el vato era sincero y no podía. Así le pasa a uno de hombre. Le dijo, no puedes con la culpa, lo tienes que confesar, hombre. No, en ese momento le dijo la Chorreada, yo no dije eso, Torito.
pero lo pensó que es peor. ¡Ay, hija de su vida! No, Pepe, perdóname, no lo vuelvo a hacer. ¡Esas eran viejas! Ahora, ella le estaba pidiendo perdón a él, cabrón. Y luego todavía le dice la chorrea llorando, le dice, solo dime, Torito, dime si ya te aburriste de mí, porque yo sin ti me voy a morir. Ah. Oye, eres un pinche actorazo, Pedro. No mames. Un aplauso para Pedro Palacios. Ya quiero llorar. Espérame, yo, cabrón. Cuando la ve llorando, Pepe el Toro como que se le hizo aquí en el cogote, ¿verdad? En el cogote. Se le hizo aquí. Esa palabra dominguera. No, la verdad, le dio sentimiento también y le dijo, no, chorreada, perdóname tú a mí, soy un desgraciado. Palabra. Sí andaba con otra vieja. ¡Chica! ¡Che pendejo! ¡Ya la había librado! La idea era irse a dormir inmediatamente. Sí, ya cállate. Pero viene una parte importante de la película, de la escena, porque ahí le dice la chorreada. ¿Pa' qué me decías? Si yo ni te pregunté. Nomás no me digas quién es. Porque la voy a odiar. ¡Ah! Ustedes no saben una película completa, alguno de ustedes que quieran platicar una película, tú y tú. Oye, Eric, una película que quieras platicar tú, güey, una corta. Échate Cars, güey. No, tú, güey, tú. Oye, la verdad esa película está bien cabrona, güey. Todas las de Pedro. Ya la spoileaste, güey, ya. No, pero ese pedacito está chido. O sea, con que la vean hasta ahí. Mira, yo les digo a estos güeyes que si esa película se volviera a grabar, ya ves que hacen remakes de repente, si se volviera a grabar en el 2022, la película terminaría donde Pepe el Toro se echa perfume, güey. Sí, ahí ya. Ahí se echaría perfume y la chorreada, qué rico hueles, ¿a dónde vas? Y Pepe, voy unos asuntos de trabajo. Y la chorreada, yo voy contigo. Se chingó. Se acabó. Los créditos. Duraría poquito, güey, pero estaría buena. Bueno, todas las de Pedro Infante. Aparte, de chavos, todos los hombres queríamos ser Pedro Infante, güey. Sí. A los amigos, él era bueno a onda con los amigos. Con los enemigos, a todos les ganaba los chingazos. Y todas las viejas querían con él y luego les agarraba las greñas, les daba un pinche beso así y les volaba los aretes y los calzones y las viejas enamoradas. ¡Qué chulada, güey! Sí. No, es que eran otros tiempos. La verdad es que está bien verlo con esos ojos. Si ven una película de esa época, está bien verlas entendiendo que eso ya no sucede y que no precisamente es algo correcto, ¿verdad? Allá está llorando una persona con tu actuación, Pedro. Allá quedó impactada con la actuación, ¿verdad? Traen un desmadrito allá, no, ¿verdad? No se quemó el Torito de verdad, no se quemó. Era un muñeco, como ping-pong. Oye, pero de verdad, fuera de broma, no sabes a qué se refiere la expresión. Ni hablar, no. Traes puñal. ¿Quién sabe qué no chingado sé. Significará? ¿Sí se ¿Alguien acuerda? ¿Alguien trae puñal? ¿Alguien sabe qué significa la frase? Significa como algo así, como que andas muy agresivo o algo así, ¿verdad? Andas puede ser. Armado. Andas no armado, sé, ¿quién no sabe? Sé. Pero tenían verdad, varias frases ahí. Pero medio. No me preguntes a mí, güey. Otra vez, no, nosotros no, tampoco me la sé, güey. No, estás no. Igual que mi hijo cuando estaba chavo. Me dijo, oye, papá, ¿tú conociste a Pancho Villa en persona? Dije, seas pendejo, güey. ¿Cómo voy a conocer a Pancho Villa en persona? Así no, me dijo el cabrón, mira, y ahí está. Así, no Pancho Villa, mijo. Ah, okay. Y luego aparte, dije, Pancho día, Villa está cabrón. No, un día le digo al güey, oye, mijo, Pancho. Oye, le digo, oye, hijo, ¿cómo sacas 7 en historia, mijito? Ya ni chingas. Cuando yo estaba chavo, puro 10 me sacaba, era la clase que más me gustaba. Y me dice el mamón, pues no había pasado casi nada cuando tú estabas chico. Hijo de su pinche. Dijo, pues qué chiste, casi no había pasado nada. O sea, el descubrimiento de América, Dani y Eva, y se chingó ya, no en ese orden, pero ya. ¿Tú conocías a los personajes y la chingada? Yo sí. Maestro, ¿le podemos preguntar cuántos años tiene, maestro? Sí, 62 años. Acabo de decir la semana pasada o antepasada que cumplí 62 años y 35 años de comediante. No te digo a qué edad empecé porque ya vi que eres medio malo para hacer las cuentas. No, pero dígame de qué año nació. 1960, señor. Ah, 60. ¿60? Ay, o sea, no, ya tiene cinco rato. Años, sí, no, ya. 5 años después de que Pedro Infante se murió, yo no pude haber sabido que ese de que ni hablar, mujer, no sabía yo, porque Pedro Infante tenía 40 cuando se murió y todavía duró 5 años
hasta que yo nací, entonces no, oye, no pude haberlo, oye, conocido. No sé, que le hablamos al psicólogo porque sí, ya se enojó. Otro cliente, amiga. Pues es que me están, no, 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 es que no, señora psicóloga, estos cabrones me están diciendo que si sé las expresiones de Pepe el Toro, pues ¿qué les pasa a estos güeyes, no, hombre? No, es que ese de la edad es todo un tema, güey. Yo la verdad respeto. Yo, mira, fuera de broma, parece que es madreada, pero nosotros también ya nos sentimos medios grandes, güey. O sea, no, yo, y se ven. Yo tengo, sí. Déjamelo el chingo también. No, nada más se sientan, güey. Sí, se encabronó. No, lo que pasa es que como que nos vamos quedando rezagados. Tengo 37 años. Mi compadre, ¿cuántos tienes? ¿20 qué? 33. No, 33 y 32. Y de repente nos damos cuenta que estamos bien, bien, bien rezagados. Por ejemplo, en el TikTok, güey, no le sabemos a esa madre, güey. O sea, no le sabemos. Pues si no le sabes tú, papá. Dile a Erika Buenfil que te enseñe, ella sabe, ella sí. Y tiene 125 años. Le digo años, a esos güeyes que nos sentimos bien, bien, bien troncos, bien acartonados de que, hola amigos de TikTok, somos los tres tres. Que güey, ya no se usa, este pedo es así de agilidad y editan en chinga el video y la madre. Yo no sé, y luego como de repente tiran el celular en el piso y le hacen así y aparecen en otro lado y la chingada. Yo lo hice así y con el celular no sé, no pasaba nada, güey. Se rompió el celular. Lo quebraste, güey, lo quebraste. No, pues sí. No, es que bueno, los comediantes de ahora y no nomás los comediantes, la gente joven trae la tecnología madre. Sí. Porque estás de acuerdo que avanza demasiado rápido la tecnología, güey, demasiado sí. rápido. Sí. O sea, yo apenas estoy empezando a usar el ¿cómo se llamaba el la piedra? Pinche, WhatsApp. No. El cincel. El cincel. Apenas con el cincel estoy haciendo pinturas rupestres y esta chingada ya toma fotos. Todo. No, sí avanza muy rápido. No, y luego lo apago apretando el asterisco y ya traigo las pinches almorradas todas pellizcadas. Ya ni se apagan así los pinches. No se apagan. El mío sí. Otra rolita, jóvenes. Otra rola. ¿Cuál sí, estará buena? Una rola buena. A ver, compare, no una dos, con... Es una... que ya se nos acabaron las rolas. Ya. No, pues... ¿Cómo chingados se les acabó las rolas, hombre? Ahí te va una, compare. ¿Podemos echar alguna que traiga el acordeoncito? ¿Cuál puede ser? Ah, ¿sabes cuál estará buena? Una cumbita, ¿cómo ves? Una cumbita. Esta cumbia se llama El Moño Colorado. Y la queremos, bueno, esta antes de cantarla tenemos que pedir una disculpa. ¿Por qué? Porque habla de un tema incómodo, complicado. Una disculpa para todas las chicas, esta canción. Habla de un tema que les concierne específicamente a ustedes. Habla de esos días complicados que pasan cada mes. ¿O cada 28 días si son regulares? Bueno, no tienes que ser tan exacto, si se entendió como quieras. Se llama El Moño Colorado. Ojalá que no se enojen con nosotros. Y si se enojan, pues qué sangronas. Échale con... ¿En qué tono? ¿Sol? O sea, ni fechas ni tonos. Ya valió madre este pedo. Sol. Échale con... Ahí te va. Si alguno anda así, no se mueva. Cada mes siempre es lo mismo, yo me tengo que aguantar. Mi mujer dice no empieces y comienza a rezongar. Pues por más que yo le insisto, no quiere cuchiplanchar. Ya no me dejes con ganas porque cáncer me va a dar. Pues ¿qué te dijo tu mujer, compadre? Me dice... Traigo el moño colorado. El changarro está cerrado. El bizcocho mermelado. Y el chango descalabrado. Traigo el tomate pateado. El caballo lesionado. El bistec descongelado.
Y un saludo para todas las que traen a Elmo apachurrado. ¡El aplauso! ¡Qué chulada! Los tres tristes tigres, señores. Es de verdad increíble que... ¡Con permiso! ¡Échale, échale! Ah, es que la... ¡Échale, échale, échale, échale! ¡Eso! ¡Qué chulada! ¡Qué creatividad, de verdad! Está muy cabrón. La componen cada quien alguna, o tú todas, o tú unas, o tú no, otras. No, mi compadre Pedro es el que compone y descompone también. Descompositor. Descompositor y compositor, ahí le echamos ganas. Ya... A la hora del montaje, pues mi compadre apoya en la parte de los arreglos, igual Eric, y el montaje de las voces y todo. Pero las rolas todas las rolas son... me las echo ahí, es la parte que me toca, la parte de la ¿cómo que la parte que me toca quién? La parte es que me volteé toca. Me dijo, es la, es parte, la parte que me toca, y le hacía así. Oye, todo ya me dijo viejo, ya me dijo ruco, ya me comparó con un cantor y todo, me dice, es la parte que me toca, chinga. Oye, todo se toma albur, ¿verdad? Todo se toma albur, güey. Qué barro. Por eso no se puede... Es que la gente es así. No se puede platicar a gusto, cabrón. No han hecho canciones de albures como las que tenía Chava Flores en su tiempo. Teníamos una, pero no sé si se acuerdan ustedes. ¿Quién es Chava Flores? Chava, no seas mentira. ¿Así es de su edad? No, ya se murió, ya se murió. ¿Sabes de quién es, de la edad de quién? ¿De quién? No, no te creas, no me llevo contigo. ¿De quién? Te voy a decir una cosa. Ok, pasemos con lo que sigue. En el año 2009, no me acuerdo si fue 2009 o 2009. ¡Qué la chingo! Teníamos una rola que se llamaba Canción de Albures. Y si la puedes leer ahí, compadre, para aventárnosla. Por lo pronto vamos a estar en Colima nosotros el sábado. Si no tiene nada que hacer, pues vaya para allá, a Colima. Está el show de locos, o sea, te diviertes bastante con nuestro show. ¿Quién ya vio el show de Pacotilla? Ok, vayan, ok. Sí, no mames, o sea. Déjame decir que Cerno Producciones tiene servicio de renta de audio, iluminación, backline, pantallas de LED, equipos para grupos musicales, efectos especiales y más para tus eventos sociales, empresariales, conferencias, etcétera. Somos tu mejor opción para que tu evento sea espectacular. Encuéntranos en nuestras redes sociales, ahí están en pantalla. O al teléfono 81-180-92-781. Y en redes sociales, en Facebook como Cermo Producciones, en Instagram Cermo-Producciones y en YouTube como Cermo Producciones. Si usted quiere que su evento salga chingón, háblele a Cermo, les ponen la iluminación, el sonido, todo el pedo. Usted ya no va a batallar por nada. Váyase a agarrar el micrófono y ya, bien ecualizado, bien chingón. Y contraten a Pacotilla. O sea, sí, contraten al grupo Pacotilla para que se rían de amarse. Al cabo no les pagan, ellos van gratis. Sí, sí van gratis. Sí, vamos, hombre. Ah, hombre, chingado, no vayan gratis. Son excelentes, chingones, de veras. Muchas gracias. La gente que no ha visto el grupo Pacotilla tiene que verlos porque son chingados. Yo los quiero invitar otra vez. Estuvieron muchas un día gracias. En mi programa y ha sido los programas que menos vio la gente, pero de cualquier manera. Pero nos la pasamos bien chingón. Nos la pasamos bien chingón. No, vayan a ver el show, yo ya lo vi, mi show. Ya está. No, hombre, como loco. ¿De qué están hablando? De un show bien chido. Ah, de show de Pacotilla, dice. Yo ya lo vi, está bien chido. Oye, hasta la ensayamos aquí la rola, güey. Ay, échale, échale. Sí, ¿puedes abrirme la guitarra, compadre? A ver si... A ver, échale, güey. Oye, Te tengo el teléfono, qué bárbaro, por favor. Una tril, porfa. Aquí, pues, qué más atril que Johnny Laboriel, mira. Que Johnny Tuscama. Ahí va. Yo debería estar haciendo eso, Master. Dice así. Usted mientras haría otra cosa, mire, venga. Quería una canción de albures. Son albures muy, albures nivel 1, pero con mucho cariño. Pero albures, ok. Amigo, tengo un problema, un mal de amores. La ingrata que tanto amaba se fue y me abandonó. Tú sabes cuánto la quise y le entregué el corazón. Ella es todo en mi vida desde que muy chico era yo. Préstame atención, debes escucharme. Lucha por tu amor, no debes cansarte. Yo recuerdo bien que deseabas tanto llevarla al altar vestida de blanco. Sácame de una duda, amigo mío.
¿Por qué es tan cruel el amor? ¿Por qué se fue mi negra? Su motivo ha de tener y lo debes resolver. Habla con ella muy bien, anda, invítale un café. Te voy a sacar toda la verdad. El problema es mi manera de tomar. Ya intenté dejarlo, pero yo no puedo. Y a ella le molesta que siempre ande pedo. Saco mis conclusiones y ella tiene la razón. Deja ya de tomar tequila, pelón. Siéntate y platiquemos de mi problema. Por eso soy tu amigo, ¿a poco no? Sé que tú eres mi amigo, más que amigo, mi compadre. Pero si me albureas, vas y mingas a tu chadre. Mingas a tu chadre. ¡Aplauso! Pero qué poema tan bonito, hombre. Los no, tres no, tristes, no, hombre. Una disculpa. Qué talentado. Disculpa, qué mentiras. De verdad, esta canción nacía sin pedos unos, ¿qué te gusta? 8, 9 años. Ese sí fue el 2009. Fácil, sí, fácil. Más de 10 años. Sí. Sin pedos, sacando cuentas. Sacando y cuentas. Oye, qué talentazo. ¿Han escrito ustedes canciones de amor, de albures para niños, de desamor? ¿Han hecho parodias de canciones famosas? ¡Qué chingonería! Un aplauso fuerte para los tres tigres. Fuerte el aplauso para los maestros. Gracias. Los tres tristes tigres. De todo un poquito, hombre. Ya hicimos una canción con ellos, nosotros, Pacotilla. No, la verdad es que los de Pacotilla bien innovadores, ¿no? Son tres, hacen parodias también, son de Monterrey. Sí, bien, bien creativos. O sea, algo que no había hecho. Algo que no había aquí. Entonces, estamos innovando y gracias a la aceptación de la gente. Mira, no. Mucha gente ha visto nuestro show. No, ya hablando en serio, quiero mencionar que trabajamos junto a los muchachos de Pacotilla. De hecho, mi compadre Choco y yo, ahí nos reunimos ahí de vez en vez para sacar algunas ideas y todo. Entonces, estamos en la misma oficina, así que somos del mismo club. Estamos del mismo equipo. Muy bien. Muy ahí bien. Es donde aplauden ustedes, ahí es donde aplauden. No, de verdad, sí, apoyen los muchachos de Pacotilla. Les está yendo muy padre y me da mucho gusto a mí que veo que están saliendo cada vez más seguido gracias a las redes sociales. La gente se entera de que los muchachos... Vamos a Colima. Para Colima. No sabía, ¿verdad? Van para Colima y todavía tienen boletos disponibles ahí para la gente de Colima que nos está viendo. Se ve en Colima esto. Bien poquitos lugares. Se ve en Colima. Sí. Sí, eran los de 800, creo que van 790, algo así, ¿verdad? Les va muy bien, la verdad, a los muchachos. Levante la mano, ¿quién ha visto show de Pacotilla en vivo? Levante la mano. Ahí está. Con un putazo. Son poquitos, pero de verdad. Le están hablando al mesero. Oye, espérame. No, le hablan al mesero. Oye, a ver. Espérate. Dijo, ¿quién ha visto show de Pacotilla? Levanto la mano y yo, dice un putazo. No, o sea, de gente. Ok. Así se dice. Oigan, por cierto, a propósito de que mi compadre Choco está haciendo promoción de su... De sus fechas. ¿Me da chance de mencionar? Por favor, ¿dónde vamos a estar? Si quieres, déjame mencionar otras dos que tengo. Vamos. Si quieres, menciona todas las que tengas. No, padrino, más tenemos la del sábado. Ya no tenemos después de ahí. No, mira, traes ahí a la mano el flyercito. Ah, pues no, lo acabamos de subir. Ahora verás. Mira, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a mostrar el flyer? Quiero mencionar dónde vamos a estar. ¿Dónde vamos a estar? Con el show de Risa de Cuerpo Presente. Empezamos este 13 de agosto en Guadalajara. Si quieres no digo las fechas, nomás digo las ciudades. Yo digo que mejor lo cheque, que la gente lo cheque. Mejor, mucho pedo, ¿va? Digo, bueno, empezamos el 13 en Guadalajara, luego Morelia, León, Obregón, Hermosillo, Cancún, Mérida, Chihuahua. Pero lo importante, digo, por los que están aquí presentes, es que vamos a estar el 12 aquí en el pabellón M, el 12 de noviembre. Okay. Pabellón M, show de los tres tristes tigres.
Muy bien, déjame, yo me aviento comerciales. Mañana voy a estar en Tijuana en el Macao Eventos. Quedan bien, en serio, quedan pocos boletos. Eso sí es en siempre, serio. Siempre eso digo es... yo que quedan pocos y quedan un chingo, pero esta vez sí quedan poquitos. Y el sábado estamos con los Tres Tristes Tigres, con Jorge Falcón y con Teo González en el Microsoft Theater, cosa que me da muchísimo gusto, sí, y es un honor para mí. El otro jueves en Monterrey, en el Zagar de Cumbres, que también ya estamos casi, casi por el sold out. Mira, mira, cálmate. Ay. Y luego, después de Zagar Comedy Bar del Cumbres, el próximo jueves nos toca Washington y luego Filadelfia. Y el próximo jueves Monterrey en el Zagar de San Nicolás. Y luego hacemos una gira Nogales, Hermosillo y Obregón, ¿ok? O sea, humíllenos más a nosotros, humíllenos más. No, no, papi, no, vente con nosotros. ¿Alguien quiere saber dónde vamos a estar? Pregunte, ¿dónde? El sábado, muchachos, en Colima, en Colima. Ahí los esperamos. Sábado. Pacotilla. Sí. Ay, Paco, no, hombre, está bien loco. Por cierto, nosotros mañana, el día de mañana, perdón, pasado mañana, o sea, el viernes, estaremos en... Salinas, California, junto a Teo González. Ajá. y el sábado estaremos en el Microsoft. En sábado y el domingo en San Diego, California, el lugar que se llama, no me acuerdo cómo se llama el lugar, pero ahí están con Teo González. Ahí lo checan. Pero pues es que dicen que se ve en todo el mundo esto, ¿no? En todo el mundo se ve. La gente que anda en Groenlandia, que no sé, que se vayan el sábado al Microsoft. De plano, ¿verdad? Sí. Y el viernes, este viernes, este vato está en dónde? El sábado. Ah, bueno, el viernes vienen aquí a ver a Arturo Manso. Exacto. Chingón. Y luego el sábado se van allá a Colima. Sí. Aquí está de volada, hombre, de volada. De volada. Sí, que vayan a ver a Pacotilla. Ay, vale la pena, volada, O sea. Y que se te cancele, Chocochín. No, es el único que tenemos en el mes, güey. Y lo ando presumiendo aquí. ¿Quién va a ir a Colima, muchachos? A vernos. Levanten la mano todos. Eso. No, hombre, chingo de gente, se nos va a llenar allá. Qué bueno, vayan aquí a Monterrey, no mamen, o sea, no van a vernos aquí, quieren ir a Colima, ya ni chingan, de veras. El 8 de septiembre, jueves 8 de septiembre, voy a tener el gusto de celebrar los 35 años de comedia en Torreón, Coahuila, en mi tierra, en el Coliseo Centenario. Es un lugar que de verdad ahorita está chingoncísimo, que se presentan grandes artistas y ese día yo voy a presentar, yo pues nomás para chingarles la cartelera. Y estoy con dos grandes. ¿Puedo decir con quién estoy o no? ¿Dónde está? Claro, nombre adelante, estás en tu programa. No, no, es que no, estos es programas, no sé si sí se pueda decir que voy o no voy. Es más, me vale madre. Sí, ya voy a decir, güey. Va el perro Guarumo y mi compadre José Luis Agar. Compadre, ¿dónde van a estar? Vamos a estar el 8 de septiembre en el Coliseo Centenario en Torreón, Coahuila, festejando con mi gente de Torreón los 35 años de comedia. Chulada. Nosotros no tenemos nada que hacer ese día, a lo mejor. Vaya. Podemos ir. Vayan, güey. A tocar un ratito. Yo no tenía nada que hacer ese día, como para ir a abrir el show este. Tantillo. Digo, a lo mejor sobran 20 minutos ahí. Yo como quiera no tenía nada que hacer. Ay, piénselo. ¿Por qué mueves tanto la silla, cabrón? A ver, me si, tiene nervios. A ver si pega, así. A ver si pega. Jesús, tíranos paro, güey. Dale tu bendición, papi, con eso tiene. Gracias, gracias. Pare, pues de verdad, muchísimas gracias por invitarnos. Para nosotros es muy padre compartir contigo. Que ya sabes, te lo hemos dicho cada que te topamos, te admiramos mucho y... me acuerdo mucho que los inicios de los Tres Tristes Tigres tomamos como referencia que el señor pues estaba ahí encabezando siempre en el unicornio cuando empezamos, así como cuando Choco ahora nos ve a nosotros. ¡Ay! Eso que va bien humilde el vato, él como ya nos ve a nosotros. Siempre el rico humillando al pobre, ¿verdad? Sí, no, no es cierto. De verdad, muchas gracias por la invitación al programa. Gracias. Nos sentimos muy a gusto. Y no sé si, como comercial, si se te ofrece algún jingle para tu programa de... Hombre, de broma, por favor. Pero por favor. Barata la cotización y todo eso. Pero por favor, no. Si el problema no es económico, billete ahí. ¡Ay, pues su pinche madre! Es que jugué y me gané una feria aquí, güey. Claro, entonces, como quiera... aquí siempre ganas. No, como quiera... Hombre, sí me gustaría. En serio, sí me gustaría un chingo, ¿eh? No. Es que fíjate que... Y que lo cante Pacotilla. ¡Ah! No tenemos nada que hacer ese día. O sea, podemos grabar cuando sea. Cuando regresen, ¿de dónde vas a ir? De Colima. Están en Colima nosotros. Colima.
tema. No, wey. No, sí me gustaría mucho. Sí no, me gustaría no, no, mucho. ¿Lo platicamos? No, ya está. Ahorita acabando, no, no, no. Tú no sabes, Rogelio, pero mi compadre le promete canciones a medio mundo, Mira, Chuy. Pero pregúntale a José Luis Agar. Grabamos primero nosotros con José Luis Agar. No lo dudo. Déjame, te digo, hicimos un podcast donde me hizo favor Pedro de estar ahí para que yo le entrevistara en un podcast. Y en esa ocasión le digo, fíjate que siempre he querido comprar una canción y la chingada me dijo, hombre, yo te ayudo y la chingada. Hace 2 años que platicamos eso pues y es todavía que... no nos hemos puesto. Pero no nos hemos puesto de acuerdo. ¿Y le fue pero bien? Sí, sí lo podemos hacer. Ah, me fue bien con 2 años. Zagar tiene como 15 años y está esperando la canción. Wait, grabamos primero nosotros con Zagar porque ya grabamos. 4 años y ya le hicimos un... Ah, ya, sí. Vacúnate. Ya le hicimos, ya cantamos con él y aparte sí. ya estamos en pláticas. ¡Ay! Ok, pues gracias. La verdad para mí ha sido un honor que estén esta noche aquí con nosotros y pues todo lo que empieza termina, pero me gustaría que terminaran con una rola para despedir este programa que ha sido de verdad muy divertido. Un aplauso fuerte para los tres tristes tigres y para el Choco, que va a estar el sábado. El de Pacotilla, la tuba, que va a estar el... Es la tuba, yo le hago aquí. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias por la invitación. Un honor, de veras. Que cuando me invitaron estaba bien nervioso porque es gente que admiro muchísimo y pues uno tiene poco tiempo en la comedia y se agradece estas invitaciones y la verdad que me voy bien contento y bien agradecido y con todos ustedes. Muchas gracias. Cuando tengas un miércoles, vente porque tengo un conductor aquí que ya me tiene hasta la chinga. No, tú no, papi. Tú, a ti sí te quiero. Ya otro conductor. Gracias a Kevin por el lugar y el espacio. Muchas gracias. O sea, es un espacio bien delgadito aquí, ¿verdad? Pero, pues, porque es Kevin, ¿verdad? ¿Hay que pagar? Ah, ok. No, olvídense. Pero vara, papi, vara. No. No, master, no. Voy saliendo ahorita. De 7 años. Sí, voy saliendo. ¿Listo? ¿Con listos? ¿Cuál nos vamos a despedir? Estamos poniéndonos de acuerdo todavía. Señor. Compadre okay. Choco. ¿Qué? Compadre no, Choco, ¿alguna que quieras que cantemos juntos o claro, tu puta madre, ya vale madre. Te acabamos de hacer la invitación del año y... O Rogelio, alguna que quieras que cantemos juntos. ¿La de la carne asada? ¿Sí te acuerdas o no? La de la carne... Es que está bien larga la letra, güey. Está bien larga. Sí, esa no, mejor. ¿Tienen tiempo ustedes o algo que hacer o no? ¿Sí? No, mejor una de ustedes. ¿Cuál podrá ser, compadre? Pues a ver, dice, está pidiendo por acá Amor de Verano, están pidiendo... ¿Algún tema que tengan ustedes, muchachos? Mira, Ok, gracias. Si no van a participar, pues entonces, ¿a qué vienen? No, pues es que les leyó la cartilla, por favor, no digan nada. Sí, la chica, cierto, porque es muy cagante que estén chicas, ¿verdad que sí? Es culpa tuya, Pedro. Yo quiero decir algo, pero me va a regañar este cabrón, güey. ¿Cuál? Si yo fuera gay. Hay una canción que sí se llama, Si yo fuera gay. Si yo fuera gay. Ah, sí, cómo no. Ese es un gran éxito de los tres tristes tigres. Ah, pues ese mero. No. El WhatsApp, el que las hizo famoso, el WhatsApp. Se me hace que está mejor Si yo fuera gay. Ok. Ok. Yo creo que Si yo fuera gay, ¿cómo van, muchachos? ¿Sí sale en el acordeón ese? ¿Sol? Sí. ¿O no? ¿Sol? Sí, puede ser en... O no sé si el público traiga alguna en mente, también puede ser. Sí pueden. No, porque lo regañaste hace rato. Lo regañas, que no participe. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Sol está bien? Pues si quieren pidan algo y ahorita si quieren cenar y ahorita como quieran. Ahí les va, esta se llama Si yo fuera gay, con eso nos despedimos. Sí señor, échale. Échale sí. Si yo fuera gay, solamente estoy suponiendo. Me gustarías bastante y no pienses más. Si yo fuera gay, ya me lo estuve imaginando.
me entregaría al instante. En la intimidad Si yo fuera gay, yo podría enfundar tu pistola. Te daría mi vida y mi corazón, aunque eso no rimó. ¡Ay, no, un aplauso! Si yo fuera gay, te abrazaría cada momento y todo el cuerpo de sarte, incluyendo allá. Si yo fuera gay, pero no soy gay, ¿pa' qué te haces güey? Yo podría enfundar tu pistola, te podría sacar la ponzoña con todo y aguijón. ¡El aplauso a los tres tristes tigres! Muchas gracias. Muchas gracias. Nos pedimos, maestro. Muchísimas gracias. Qué chingona canción. Muchísimas gracias. El aplauso fuerte. Para los tres tristes tigres y para Choco Pacotilla, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a Valero Producciones. Gracias. Gracias por esta noche. Gracias, Pedro. Gracias, Eric. Gracias, Chuy. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Nos vemos. A la gente de Colima, nos vemos el sábado. La gente de Colima. Gracias. Gracias, muchísimas gracias.